Muy buenas tardes, bienvenidos a Mary Station. Esto está ya en marcha. Hemos estado organizando la cosa, como veis, hasta última hora. Tenemos que pediros perdón por este pequeño retraso, pero ya estamos aquí, que es lo que importa. Nosotros en Madrid y, como ya sabéis, con la habitual delegación que se ha recorrido medio mundo para viajar hasta Los Ángeles, estar al pie del Convention Center ya dispuestos a acercarnos los últimos rumores, la última hora de la feria. En este debate ya pre-E3, que como digo, está a punto de echar a rodar con todas las conferencias que, como cada año, vamos a cubrir en directo en Mary Station. En fin, saludo en primer lugar a la gente que tengo a mi vera. Ahora le das de paso a los compañeros en Los Ángeles. ¿Qué tal, Enrique? ¡Que vuelve! ¿Qué tal? Ahí lo tienes. ¿Cómo vas? Retorno. Pues nada, yo siempre dispuesto. Siempre que me necesitéis, toquéis la campanita. Yo me planto aquí en Madrid, que estoy muy cerquita. Y siempre es un placer estar en estas retransmisiones de este año. No quería quedarme sin estar en el E3. Otros años ya veremos. Yo ya lo digo, que siempre que os haga falta... Pep tiene mi teléfono, Nacho tiene mi teléfono y solo tenéis que pegarme un telefonazo para lo que sea. Está bien que no rompamos de momento la tradición de cubrir esto aquí al pie del cañón, horas y horas, como sabe la gente que nos sigue. Y a mi otro lado está Alfonso, que hoy, bueno, no se estrena hoy, pero sí se estrena en E3, al menos junto a mí. Sí, sí. Y que, chaval, prepárate, te vas a comer unas cuantas horitas majas, ya te lo aviso. Ya me llevan advirtiendo de que va a ser duro, pero bueno, yo creo que es un momento muy importante del año y se disfruta. Estas cosas son para disfrutarlas y más con buena gente como vosotros. Esto no puede salir mal, imposible. Tiene que salir bien. Veremos cómo acaba el lunes ya a última hora. Acabaremos cansados, pero con la ilusión intacta como todos los años. Y ahora sí que vamos a pasar a saludar a los compañeros que están en Los Ángeles. Están Nacho y Fran en plano, a ver si los podemos ver y escuchar, junto con Karen y Dani que andan por ahí, pero Nacho y Fran, muy buenas, ya os vemos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, está el cielo gris, ¿eh? Pues, efectivamente, salud, cuando son, Fran Serrano, las 11:27 minutos desde Los Ángeles, hora del Pacífico, como bien dices, cielos grises, lluvia, llovizna, veréis que estamos parapetados debajo de un árbol porque... Está lloviendo y, bueno, lógicamente las cosas se mojan, los equipos hay que protegerlos y estamos intentando pues mantener la tradición con este debate última hora, con las últimas informaciones, últimos rumores y últimas filtraciones que se van produciendo. Pero bueno, aquí nos veis a pie, como digo, de Convention Center, de South Hall, detrás, coronado ya, como siempre, pues con las publicidades habituales que ahora repasaremos. Fran, ¿cómo estás? Pues todo por nuestro público, no hay que hacer el debate en directo, lo hacemos con lluvia, con frío, con nieve. Con la policía. Con la policía, que te ha dicho que estamos aquí, tenemos que ponernos justamente aquí, porque si no... Hay una zona de perímetro que está para proteger que nadie entra, como contamos las anécdotas que se cuela y de la nada. Hay un perímetro protegido por la policía de Los Ángeles y nos han echado hasta, como veis aquí, estos barrotes. Esto es legal. Esto es ilegal. Paso bien, entonces nos hemos ubicado aquí, en principio no hay problema, igual todo sea que no nos echen, Fran, pero bueno, en principio la primera vez que vamos a ver lluvia en un E3. Sí, 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 por lo menos no nos vamos a quemar, esa es la buena noticia. Pero sí, no, tenemos agua, tenemos lluvia y estamos, bueno, pero bueno, vamos a hacerlo con lo mismo ilusión y mismo empuje de siempre. Desde luego, con nuestro amigo este árbol que nos está protegiendo de la lluvia. En fin, chicos, si queréis, os empezamos a contar lo que ha sido el viaje, lo que ha sido llegar aquí a Los Ángeles y la primera exploración por las calles de los aledaños del Convention Center, por South Figueroa y las perpendiculares. Pero bueno, está todavía en construcción. Me sorprende, Fran, porque a estas alturas ya tiene que estar todo puesto. Y nos faltan como 3 inserciones publicitarias. Nos faltan la publicidad que va colocada en las farolas. Banderas típicas que se ven todos los años, está todo vacío de momento y los trabajadores, los trailers están llegando todavía y colocando anuncios. Fran, aquí detrás nuestro no puede faltar Activision, ya el año pasado ya estuvo. Sí, bueno, este año pues, aquí lo tenéis, Modern Warfare. O sea, no tiene... Modern Warfare Remastered y arriba Infinite Warfare. O sea, Modern Warfare, un juego que Alfonso a ti te tiene hypeado, te dedicaste un capítulo de puro hype y bueno, y también es un capítulo que está teniendo peso para Activision. Hay mucha gente que, bueno, lo sabéis, es un juego muy chulo. En su época, pues introdujo la campaña con giros argumentales de potencia y tiene buen recuerdo. Así que bueno, pues eso, también vemos Injustice. Con Batman, con la armadura, que bueno, vamos a ver que esas armaduras dan ventaja, desventaja en combate, con la de cazador, con Kryptonita en los puños, y en principio faltarán por vestir todavía pues esas franjas intermedias de la fachada,
que no sabemos qué va a haber. Fuera de cámara, no lo estáis viendo, pero en lo que es el Concourse Hall, que es todo el pasillo que conecta los salones o, digamos, los halls principales. Fran. Sí, tenemos un cartel gigante. Ubisoft siempre tiende a contratar este panel largo. El año pasado lo hizo con Assassin's Creed y ahora lo ha hecho con Watch Dogs 2. Hay una publicidad de Watch Dogs con un arte que no hemos llegado a ver, ¿verdad? Es una chica encapuchada, que no, la verdad es que no nos suena de haberlo visto, es nuevo. Y claro, en todas formas, si veis... Tenemos al protagonista, que también lo vemos. Pero no lo veo, yo no lo veo. Vale, a mí me tapa. Me tapa el árbol. Pero tenemos al protagonista con su capa, su pañuelo en plan pandillero y luego un conjunto de gente con capuchas y máscaras de esqueleto. Mr. Robo, de esta, ¿no? Como digo yo, así de... del clan o del grupo de hackers, del protagonista, ¿no? También está Star Wars, está Lego Kylo Ren. Sí, en versión Lego, por supuesto, que lo tenemos ahí pegado, un cartelito pequeño, y nos falta uno que debería ir al lado, que lo están, de hecho, poniendo, pero están los operarios ahí, pero no sé. Y una grúa, no sabemos lo que va a caer. Debería ser, Fran, eso debería ser de Bethesda. El año pasado estaba Fallout 4. Es bastante posible, quizá sí, seguramente hasta el último momento. El año pasado lo retrasaron porque era un anuncio, así que no creo que fue disonable todo, puede ser. El año pasado creo que fue, yo diría que fue Fallout 4, ¿eh? Yo diría que había un Pit Boy ahí, ¿eh? Sí, es verdad, sí, tienes razón. Y bueno, y nos queda Mafia 3, que también está en la parte oeste, en el West Hall. Y el West Hall, que suele estar encabezado siempre por una publicidad de Sony, que está sin colocar, pero parece que apostamos por Horizon Zero Dawn. Sí, él está en uno de los hoteles, uno de los carteles publicitarios grandes de los hoteles, que ahora pues hablaremos de Figueroa, por cierto. Pero uno de ellos está para Horizon. Así que... Y hablando de Figueroa, CD Projekt tiene un proyecto, tiene un juego que bueno, está cerrando citas para verlo, y sabéis que no va a ser Cyberpunk, que The Witcher ya está cerrado, va a ser un juego de Wind. Pues después de años y años de preguntarle, cientos de periodistas preguntarle lo mismo, si van a sacar un juego de Wend aparte, un juego de cartas aparte, porque no, tienen buena mano con el juego. A mí me gustó, yo sé que a ti no te interesa el tema, pero... A mí el profundizar esto de buscar cartas y tal no es una cosa que le dedique horas, la verdad es que no. Pero fíjate que la publicidad más importante, la máscara, la de Figueroa, que es, como sabéis, este hotel con tres edificios que suelen poner una publicidad conjunta. Y además que va pintado eso. Sí. El año pasado, de hecho, no había, creo que ni siquiera era de videojuegos, si no recuerdo mal. Apple, puede ser. Puede ser. Este año la ha contratado CD Projekt con un cartel en el que aparece Greg Miller en versión de vestido como Geralt. Bueno, periodista Greg Miller. Sí, pues vaya, vestido como Geralt. Sí. Y parece que va a ser este juego de cartas que va a lanzarlo a lo grande. Es la publicidad más cara de toda esta zona. La gente ha dicho, mira, para una cosa que tenemos que nos gusta, nos gastamos todo el dinero que hemos ganado en The Witcher 3 y lo vamos a lo grande. Habrá que pasarse a verlo. Bueno, chicos, en principio eso es como está vestido este Convention Center, como os digo, sábado. Es un día, muy busy, dirían aquí, muy ajetreado, ¿vale? Ajetreado es la palabra. En Los Ángeles, porque hoy se celebra el Día del Orgullo Gay y está todo el distrito de West Hollywood cortado. Y bueno, queríamos ir ahí a hacer unas compras última hora de material, no vamos a poder hacerlo. Los Uber están por las nubes, la tarifa está carísimo todo, contratar aquí un chofer. Y bueno, en lo que respecta a videojuegos, a pie de pista lo que se puede pulsar es eso, porque repito, no se puede pasar este perímetro. Este perímetro... Te detiene la policía de Los Ángeles. Cuidado, Fran, ilegal, que te deportan. Pues por nuestra parte, la primera toma de contacto sería esa. Podemos hacer dos cosas. Hay un par de rumores potentes, pero antes de hablar de ellos, si queréis, chicos, hacemos un repaso a redes sociales si hay gente que esté preguntando cosas sobre, bueno, pues sobre las expectativas de la feria, dudas y demás. Por aquí nos pide Mikel Gil una foto de ese Kylo Ren de Lego. Eso por una parte. Espera, voy a nuestra compañera Karen. Ay, Fran. Es que hemos tenido un problema con los micros y estamos con la alcachofa funcionando. Nuestra compañera Karen está haciendo fotos a los exteriores. Karen, tuitea, mete ahí un tuit con todas las fotos que puedas y que nuestro compañero Ángel, desde gestión de la cuenta de Twitter, lo vaya moviendo. También os recuerdo que el hashtag oficial es E3MeriStation. Twitter ha puesto... para el hashtag E3 y E3 2016 le ha puesto un icono que es como una especie de botón de play, de encendido,
con un arco rojo, que parece, he leído antes que parece las tres luces rojas de Xbox, ¿sabéis? Fijaos, es un detalle curioso. Y bueno, pues eso, y también recordad, si queréis ahora, tenemos un concurso en marcha con los loot crates y los katanache de Mad Cats. El concurso, Juan, ¿qué se pueden ganar esta gente? Que están aquí esperando, comentando bueno, un montón. Y hay que animar a la gente a comentar, que lo hagan evidentemente con el hashtag, con ese E3 Medistation, pero que lo hagan durante todo el E3, no solamente con el hashtag, sino también en YouTube, en Zona Foro y en general donde quiera que puedan postear sus comentarios, exacto. Porque al final del E3, por cortesía de Mad Catch, vamos a tener un par de regalos majos para sortear entre todos los que participéis. Es un loot crate y... A ver, que no se me en todas partes, no solo en exacto. Twitter, sino no, en todo. Efectivamente, digo Foro, que en cualquiera de las diferentes vías que tenemos abiertas. Y un kit katana también eso majo. O sea, que tenemos regalos interesantes gracias a Mad Catch, que estarán, como digo... déjame que te apunte, Juan. Para que alguno de vosotros se los lleve al final del E3, así que no dejéis de participar, al margen de que queremos saber de vosotros. ¿Qué quiere, Nacho? Nacho, Nacho, ¿qué pasa? Te estaba apuntando que no es durante todo el E3, es durante los días de las conferencias. Eso. Y en los vídeos de las conferencias y en los diferentes soportes de comentar, pues eso, en vía en directo, como has dicho, y vía local, pues en YouTube, Zona Foro, vídeos de las conferencias, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Pues solo durante las conferencias, ya lo ha dicho Nacho, así que vamos a tenerlo ahí en cuenta. Bien, perfecto, y perfecto. Sigue si quieres un poco en redes, sobre todo la que más gente venga, está comentando, sí, Enrique. Es por aquí tema... dicen, Carlos Soria dice, o Nacho es caluroso o Frank es friolero, porque uno va con chaqueta y el otro manga corta. A especificarnos eso porque pasando, encima... Estoy pasando frío ahora mismo, ¿eh? Nacho pasa frío, dice. Yo estoy encantado, mi mejor previo. Tú mejor es tu mejor E3, o sea, el primer E3 creo en el que no sudas. Está en su salsa, sí. Totalmente, estoy encantado. Ahora mismo hace 20 grados. Es increíble. Mínimas de 16 espera hoy. José Miguel Moreno pregunta, ¿habrá Dragon's Dogma 2? Muy complicado porque tienen el online, que no sabemos si lo van a sacar fuera de Japón, y yo no apostaría ahora mismo por este tipo de anuncios. Yo creo que sería más de tipo Tokyo Game Show o toda la cosa. Tokyo Game Show, que este año tiene una pinta de ser una cita clave e ineludible, así que ya estoy mandando un burofax por ahí para que nos reserven asiento. Porque ahora hablaremos de por qué va a ser muy importante. Yo creo que va a ser el Tokyo Game Show más importante de la última década, fácilmente. Sí, ahora comentaremos. ¿Estará ahí, vale, Nacho, que ya lo están comentando por redes sociales, el PlayStation 4 Neo o no vamos a tener nada? ¿Tú crees que ha sido una bomba de humo o esto se va más hacia adelante? Ahora lo vemos. Está comentándolo. Está en el programa de hoy, venga. Bueno, la verdad es que la gente está ya empezando a trolear. Mira lo que nos han puesto. Nos han puesto por aquí trabajadores del E3 hoy. Al comentario que ha hecho Nacho de que era el orgullo gay allí en Los Ángeles y pone el gif este de la siderurgia de los Simpsons. El famoso paloca tu calva, este. En fin, la gente lo que tiene ganas ya es de que nos empecéis a contar toda la última hora y lo que estáis viendo por allí. Vale, pues en principio vamos a ir con lo que decía Alfonso, que es el tema principal, ¿no? Anoche nos pilló, creo que en vuelo, cuando Andrew House, hablando con Financial Times en Japón, confirmó la existencia de PlayStation 4 Neo. Creo que estábamos todos los periodistas españoles volando en un avión absolutamente tercermundista de Iberia y cuando aterrizamos nos dimos cuenta de lo que se estaba gestando, ¿no? Que básicamente era Andrew House en esta entrevista confirmando que el proyecto es así, va a haber una nueva PlayStation 4, un nuevo modelo que nombre en clave Neo, que de la que no se ha dicho nada más. Se ha dicho, no se ha concretado ni características técnicas, ni especificaciones, ni fecha de lanzamiento, solamente que existe y que van a tomar un poco más de tiempo en enseñarla porque están desarrollando juegos específicos para que saque potencial de ese salto técnico que va a dar. Y que efectivamente mejora las características, es un nuevo modelo y que mejora lo que PlayStation 4 tiene, pero que será compatible con todo lo que hay de Play 4, eso también lo ha querido dejar claro. Y mazazo, que aquí no va a estar en E3, Fran. Sí, muy importante este último punto que has comentado, Nacho, lo ha remarcado, ya lo sabíamos por los rumores, porque sabíamos los tipos de contratos. Nuestra fuente decía que nos íbamos a traer aquí, ¿eh? Fíjate, y sabíamos el tipo de contrato, sabíamos que los desarrolladores tienen que firmar que el juego que vaya en PlayStation 4, Neo, tiene que ir también en PlayStation 4. Es decir, preparar una versión un poco más modesta, pues con unas... Sí, con un aspecto técnico sería como en PC, ¿no? En medio y en alto ultra, ¿no? Correcto. Y nada, que se van a vender, que van a compartir ciclo, que es una cosa complementaria, que está destinada a un jugador más especializado.
Y que bueno, pero que no, que en este N3 no van a comentar nada. Y por supuesto que va a ser más cara. Eso es un poco de cajón, pero lo ha dejado claro también en la entrevista. Esto lo que confirma es lo que hemos, a ver, he defendido personalmente, que esto establece un mercado de dos velocidades. Lo que dice el jugador entusiasta, que puede gastarse, pues, ¿qué puede costar una PlayStation 4 Neo? 399, 450, 499 en esa franja de precio, 100 arriba, 100 abajo, depende cómo. Como no sabemos, es que no ha concretado ni los teraflops, si son 5,5, cuánto se va a quedar, ni la RAM, ni el procesador. No sabemos absolutamente en qué aspectos técnicos PlayStation 4 Neo va a mejorar el modelo actual. Entonces, tampoco podemos hacer un cálculo del precio en cuánto podría estar. Y sobre todo, creo que lo apuntaba Ángel muy bien, que cuando vimos el lanzamiento de, por ejemplo, Xbox 360, la gráfica que tenía incorporada, la tarjeta gráfica, no estaba a la venta en el mercado actual y tuvo que pasar 6 meses hasta que esa tarjeta estuvo a la venta, con lo cual tenía tecnología punta que no estaba ni siquiera disponible para el usuario avanzado de PC. Entonces creo que va a ser muy importante ver si PlayStation 4 Neo, esa tarjeta gráfica, está a lo que nos puede ofrecer la 1080 de NVIDIA o las nuevas gráficas de AMD que vamos a ver lucir en la conferencia de PC aquí el lunes. Sí, es bastante posible. Ten en cuenta que AMD son los que fabrican todo el chipset de Play 4 y yo creo que lo que vaya a mostrar en esta conferencia de PC tendrá bastante que ver con lo que vamos a ver de tecnología de cara a esta futura PlayStation 4 Neo. Y también nos deja una pregunta en el aire, Nacho. ¿Qué va a hacer Microsoft? ¿Qué va a hacer? Sabemos que la idea que tenían era presentar este Slim y quizás, según me comentaste tú mismo, que también iba a mencionar el tema de Scorpio. Así que esto deja, si PlayStation no hace nada en este E3 y Microsoft va con todo, veremos a ver cómo se queda la cosa a nivel mediático. A ver, Microsoft juega en casa, eso pasa siempre. Para Microsoft estar aquí en Estados Unidos es un empuje a nivel de cobertura, a nivel de sonar la marca, a nivel de encajar en diferentes medios, desde generalistas especializados. O sea, que aquí es siempre que Microsoft mueve ficha, tiene un push especial. Tiene un poco a los medios de su lado, para a nivel de cobertura tener más repercusión que si lo hace en Japón. Microsoft hace un anuncio en Japón y directamente pasa muy desapercibido. Europa es también un buen escaparate, por ejemplo, la Gamescom también es buen escaparate. Pero creo que pasa tradicionalmente, aquí es donde cogen, hacen un all-in, donde van con todas sus fichas a apostar, y por eso creo que es el lugar donde tiene que salir Scorpio. Scorpio es evidente que está ahí, ha habido como 5 diferentes filtraciones, 5 señales que han apuntado, que hemos repasado todas, quién ha ido dejando caer o quién se le ha escapado y demás. Entonces, pensamos que si tiene que estar, este sería el sitio. Veo bien, o veo factible que Sony se lo guarde para Tokio. ¿Por qué? Porque es casa de Sony. Entonces, Microsoft no creo que se lo pueda permitir. Microsoft tiene que aprovechar primero la ventaja, como se dice, y segundo la ventaja táctica que le va a dar Sony. Eso lo veo. Lo veo que si no vemos el modelo Slim por un lado, que ayude un poco como puerta de entrada al ecosistema Xbox y Windows 10, por un lado ese, y por otro lado el hecho de anunciar Scorpio, creo que perdería una desventaja muy importante. Acuérdate, Nacho, que también tenemos rumores o filtraciones con el tema de las fechas. Neo es seguramente el tercer trimestre del año. Scorpio es 2017 y podría irse a otoño. Y el Slim sería algo inmediato. Sí. Lo que ves es que la Slim es de campaña de este año. Es octubre, septiembre, octubre, noviembre. Bueno, no, tan tarde no. Septiembre, octubre de 2016 seguro. Y con Scorpio, pero no estar hablando de, no sé, segundo trimestre de 2017. Antes, pues lo veo factible. Tengo bastante curiosidad, Nacho. Si yo contaba con 20 minutos, 25 minutos de conferencia en el tema de Neo, lo daba por seguro. Ahora vamos a ver en qué se centra Sony una vez que hemos descartado esto. Vamos a tener realidad virtual, vamos a tener juegos, vamos a tener anuncios. Pero esta parte que yo consideraba que va a ser una parte significativa de la conferencia, ya no la tenemos. A ver, lo que no he extraído de esa entrevista es si va a haber menciona el proyecto, porque que Andrew House lo haya mencionado antes y haya dicho que no va a estar en el E3, no quiere decir que no vaya a estar en la conferencia. Puede estar en la conferencia y decir, mira, esto es PlayStation 4 Neo, lo adelantamos hace unos días y esto es las características técnicas de la máquina, no estamos en disposición de decir más, salvo que, bueno, aprovechar para
hacer alguna demo, yo creo que eso sí. Pero que Andrew House haya mencionado que el proyecto está en marcha y que no va a estar aquí, no va a estar aquí dentro, pero sí puede estar en la conferencia y sí puede estar anunciando esas características técnicas que te digo, que creo que es la clave. Pero sí. Microsoft presente su Scorpio y Sony reaccione y si tenga Neo. O sí que haga lo que tú has dicho. Sería un baiteo en toda regla, ¿eh? Habría hecho un bait, habría hecho un cebo de Andrew House. No creo, ¿eh? Yo creo que Sony se va... A ver, antes de esta entrevista, Fran, y lo he mencionado dos veces, nuestras fuentes decían que Neo apuntaba a Tokyo Game Show. Correcto. Y bueno, la historia del E3 está plagada de momentos en los que las conferencias ha habido cambios, pero en los últimos 20 minutos. Ha pasado, pero como reacción, en plan, oye, mira, que Microsoft ha salido con esto, a última hora hemos visto cambios y han añadido, pues oye, demo de tal, venga, preparada, está un poco, tiene un colchón, por si acaso reforzamos, y sí que lo hemos visto, o sea, cosas que no estaban previstas y que no han acabado metiendo. Correcto, siempre las compañías siempre manejan una baraja de tráiler, de anuncios, de segmentos y tal, y unas veces se entran y otras veces se pueden caer. Ha habido casos de desarrolladores que tenían que algo que iba a salir seguro, al final lo reservaron en los últimos 20 minutos. Así que quien lo tiene más complicado en este aspecto siempre es Microsoft, porque es la que empieza. Entonces, como eres el que empieza, es quien determina el nivel. A partir de ahí, tu oponente tiene 6, 8 horas, hasta que empieza la conferencia de PlayStation para recolocar, y los estrategas a nivel de impacto, que esto se valora muy, muy medido, pues ya configuran lo que es el horario o, digamos, los anuncios de esa conferencia. De momento es lo que pensamos aquí respecto a Neo. Si queréis desarrollar un poco lo que opináis vosotros, Alfonso, Juan Enrique. Yo, por apuntar rápido a lo que comentabais, es verdad, Nacho ha dicho la palabra clave, que creo que es la estrategia. O sea, aquí al final lo que se están jugando es de cara a la opinión pública, puesto que el E3 además también tiene mucho, mucho alcance, no solo dentro de lo que es la prensa especializada, sino durante los días posteriores en la prensa más generalista, impactar de forma efectiva con las máquinas de las que estamos hablando sería seguramente un golpe de mano fuerte. Problema, que Microsoft, como decís, juega primero y yo no sé si tengo tan claro que pueda aparecer Scorpio. Con Sony sí que creo que puede haber... ya no solo mención, sino como apuntaba Nacho, incluso algo más. O sea, la conferencia me extrañaría mucho, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha hecho Sony los últimos años, el año pasado con ese golpe de mano otra vez que fue el triunvirato de títulos un poco que nadie esperaba, que jugasen la carta de Neo, porque si además ahora decimos que podría ir al Tokyo Game Show y tenemos estas dudas, sería un golpe de efecto bueno, siendo los últimos, en fin, sumando todos los factores para que eso se produzca. Es mi opinión, yo creo que sí que puede estar, es mi apuesta, igual... veremos. Yo creo que la clave es lo que dice Fran, los tempos y lo que apuntaba Nacho, que al final, si Xbox presenta la consola ahora, pero no la va a sacar hasta Navidades del año que viene, claro, y ellos son capaces de anunciar la de Tokyo Game Show y decir, estas Navidades la tenéis en las tiendas, el palo puede ser tremendo, ya lo decía el otro día también. No, creo, yo insisto, creo que estos dos proyectos son 2017 los dos, o sea, que estas dos máquinas son 2017. Eso yo lo veo bastante, bastante claro. Fran, ¿tú piensas que alguna hay para...? Yo pienso que 2016. Neo, el último trimestre de 2016. Sí. Yo ya te digo, yo aquí coincido con Fran. De hecho, voy a ir a meter a. Yo creo que Neo llega con Morpheus. Bueno, con PlayStation VR. Tiene sentido a la vez. Que lleguen. Sería lo lógico. Sí, yo creo también. Tener en cuenta que todo lo que salga para Morpheus tiene que funcionar en una PlayStation 4 normal, ¿eh? De hecho, ya funciona. O sea. Esa va a ser la otra clave, yo creo, que al final han dicho que es todo compatible en principio, que incluso pueden salir juegos que sean para PlayStation 4 normal y no tengan su versión Neo porque no lo necesiten o no lo quieran sacar, pero es importante eso, o sea, estamos hablando de que tiene que tener ese rendimiento, de que esos videojuegos tienen que funcionar en PlayStation VR y en una PlayStation normal, o sea, vamos a ver el salto gráfico, a ver que no pase como ha pasado con Nintendo 3DS y New 3DS, que es el mayor miedo, yo creo, de los jugadores. Sí, es decir, yo me he comprado una consola... Es el ejemplo práctico. Tío. Sí, sí, es el ejemplo más claro. También el esfuerzo de clarificar mucho, claro, que la nueva máquina efectivamente no deja fuera de juego a los que tienen la Play 4 tradicional. O sea, yo creo que por ahí tiene que ir también mucho el esfuerzo. No, eso se sabe, pero... Lo vamos a ver cuando por lo que nos a entrevistar desarrolladores y les pregunte a ver cuáles son los más dados, sí, a hablar pero y opinar pero sobre ya sabes tema. Que ya sabes que estas cosas al principio todo muy bonito, todo muy bien, sí, sí, vamos a llegar todos iguales, la versión va a estar, pero ya hemos visto en las versiones de 360 de final de generación, Inquisition, sí, con que aquello no era un juego. Hay una cosa muy, muy curiosa aquí a nivel de comunicación, a nivel de cómo los usuarios se van a enfrentar a este giro de las dos marcas, y es que si bien PlayStation 4 como tal y como catálogo no necesita
una renovación de hardware desde mi punto de vista, porque ya corre a 1080, 60, esos juegos funcionan bastante bien. Uncharted es un espectáculo. Bueno, a ver, Uncharted es un espectáculo, pero si te vas a One, sí que te encuentras juegos a los que le cuesta llegar a 1080, juegos que no llegan a 1080. Es decir, hombre, respecto a eso es importante. Que la justificación técnica de llegar a Microsoft y decir, vale, he mejorado el hardware de One para ahora llegar a 1080 a todos los nuevos usuarios que quieran entrar, se entiende. Sí, sí. Pero la lluvia de mierda que le va a caer a Sony, hablando mal, cuando presenten Neo. O sea, el feedback va a ser muy diferente entre las compañías, creo yo. A mí fue lo primero que me llamó la atención, es por qué hace este movimiento Sony cuando está ganando la generación, entre comillas. Ellos están vendiendo muchas más consolas, sus 40 juegos, millones de máquinas. Claro, sus juegos van funcionando mejor, aunque como Nacho y Fran dice también que, a ver, 1080-60 los que van y cómo van. Pero bueno, están ahí. Sí, hay una superioridad de hardware, claro, entre Play 4. Pero en ese sentido, y ya termino, creo que Xbox One se juega mucho más en esto que lo que podría jugarse. De todos modos, una cosa te digo, Alfonso. Microsoft cuando sacó la Slim... La primera Slim, si mal no recuerdo, de 360, la lanzó al día siguiente del E3. Ojito a eso. O sea, que la enganchó ahí, ¿no? Fue así, te la anuncio mañana a la venta y ahora encima todos los que estáis aquí os lleváis una por la cara. Esto es. Fue un Saturn, se marcó un Saturn. Sí. Así que yo no descartaría que viésemos eso, ¿eh? Sí, yo... De hecho, la dieron. A todos los que estaban en el convención le dieron una en Oprah. La enviaron después. La enviaron después, pero sí que fue un poco Oprah, ¿eh? Y todos vosotros... Y for you. For you not. Había uno allí que se quedó sin ella. No, eso me refería Ese año había gente que se quedó fuera de la conferencia, periodistas que se quedaron fuera y habilitaron una sala con monitores para seguirla. Y esa gente, for you not. Se quedó sin... Lo del plasma no. A eso me refiero, al final con el tema importante, de... A ver, importante, las fechas. 2016 yo lo veo... Justo. Muy justo. Pero para las dos. ¿Tú no lo ves, Nacho, saliendo con PlayStation VR? Que diga la consola con el PlayStation VR, tanto el... No sé, yo lo veo. Hombre, yo lo veo, el sentido tiene, y además después de haber dicho Andrew House que va para el usuario especialista dedicado, ¿no? Es un pack. Mil y pico euros. Mil euros te vas, ¿eh? Poca broma, poca broma entonces, con eso. No, yo apostaría, si van a hacer la jugada de sacar Neo con realidad virtual, esto va a ser la autopista para el jugador especializado, para poder entrar en esta apuesta fuerte de Sony con la realidad virtual, yo creo que jugarán con los precios. Yo creo 800, 700... Igualmente, a ver, a mí me cuesta creer que esto vaya a irse en 2016, ¿eh? Desde luego la campaña de Navidad es donde se factura y donde hay ocasión, donde hay dinero fresco, ¿vamos? Donde el público, el consumidor, hace los desembolsos más fuertes. Uh-huh. Lanzar una consola de estas características en marzo, por ejemplo, es desaprovechar el empujón fuerte que tiene el capitalismo y el consumismo en esas fechas, ¿no? Sobre todo para Black Friday, imagínate que estuviera en un Black Friday, pues lo revientas. Sí. Pero, no sé, me cuesta... Por un lado, veo que está los dos proyectos son sólidos, llevan muchos meses sonando ya y es una revisión de hardware. Es asumible. O sea, no es un concepto nuevo, no es nada... Bueno, como NX, por ejemplo, que ya es algo más revolucionario, pero aquí simplemente es un upgrade. Entonces tendría sentido y los tiempos de reacción serían menores. Pero vaya, no sé, después de haber visto que Andrew House ha decidido saltarse el E3, que es escaparate grande, y repito, que puede estar en la conferencia y que debería, me cuesta pensar que esté en 2016, 2016. De todas maneras, hablando del Black Friday, no solo tengamos en cuenta el tema de Neo, que también veremos que Play 4 bajará de precio. Y de cara a Black Friday, imagínate el posible efecto. ¿Ha vendido la Play 4 a, no sé, $180, $200? Exactamente. Ten en cuenta que el lanzamiento de Neo seguramente implique una rebaja de la base. Sí, sí. Entonces sí. Te van a poner la base a 250 euros, seguramente. Sí, la verdad. Eso es un caramelito de cara a Navidad, porque si te pintan a nivel estructural la PS4 Neo como algo muy avanzado, como un PC, todos sabemos que no es un PC por mucho Neo, y que lo digan. Pero si te la pintan así es como, bueno, yo soy gamer a saco y me quiero comprar esta, pues me voy a mi tienda de confianza y hago un plan renove de estos que están tan, yo hay el mayor, tan de moda. El mayor ejemplo hay un plan renove en marcha, ¿no? Ha salido un plan renove en marcha, sí, con,
con Xbox One en España. 149, creo, sí. Sí, pero son de estas que arreglan y tal. Sí, las refurbished. Pero yo en este sentido lo que me sorprende, y puede que vaya en esa línea, cuando sacó el mando Xbox Elite, Xbox One, yo decía, mira, no va a vender ni un mando. O sea, ¿quién se va a comprar un mando de 150 euros? Yo fui el primero que me lo compré y estoy contentísimo con él. Y al final, yo creo que pueden ir ahí. Ellos están diciendo, están hablando de resoluciones 4K, o sea, que se olviden los jugadores porque un juego a 4K a 1080-60 prácticamente no lo mueve nada, solo su majestad, como Nacho sabe, y todavía no llega a todos. Y olvidaros, pero sí que es un hardware que eso, que puede ir a un público muy especialista en videojuegos, le puedes clavar lo que quieras prácticamente porque lo va a comprar, y luego haces una rebaja de PlayStation 4 por 200-250 euros con un pack de juegos en Navidades y te las quitan de las manos. Y vendes 10 millones más en Navidad, sí. Pero fáciles. Matizo para los que nos están escuchando que su majestad es el ordenador top que hemos montado. 1080. Para que nos está escuchando y no ha visto ese vídeo y se está pensando de qué están hablando. Es un PC que lleva una Nvidia GTX 1080, que es lo más. Bueno, a ver, con el permiso de AMD y dos de sus últimas gráficas en Crossfire, pero bueno, eso lo veremos el lunes. En fin, veo que hay muchas reflexiones interesantes ahora. Si está, por qué no está, si sale después, en qué fechas estará la venta. No solo eso, Nacho, sino que además es lo que yo creo que la gente está moviendo también un poco el interés por el 3 existe, pero el hecho de que estemos especulando tanto sobre esto y que, como sabemos, el hardware sea también un poco lo que al final, en años en los que no ha habido, se haya hecho en falta, está también generando mucho movimiento en redes, lo estamos viendo. Y bueno, es que es lógico que estemos dedicando este tiempo a lo que puede pasar cuando se confirme. Y según se confirme, el futuro de ambas marcas y de ambas máquinas, ¿no? Bueno, pues en principio creo que lo podemos dejar ahí. Uh-huh. Ya hemos repasado un poco. Quizás sería interesante ver qué está comentando la gente sobre Neo. Interesante, a trabajar esas redes. Venga, Enrique. Venga, a ver. Por aquí dice, a ver, Songo Pandero, ¿no será que Horizon se retrasó al próximo año por la Neo? Ah. Oye, pues muy buena pista, ¿eh? Bien visto, ¿eh? Alberto Fariña, no he oído nada de Far Cry. ¿Podrían anunciar un Far Cry 5 para el año que viene? No. Joder, después de haber ido a Far Cry por años, además el último Primal, cifras bastante discretas, crítica bastante discreta, Metacritic alrededor del 7, no. Yo creo que la apuesta ahora mismo es Wild 2, Wildland, etcétera, etcétera. Sí, lo que hemos... Honor también, que para Ubisoft, For Honor es un juego que tiene mucho atractivo para el jugador más casual, porque entra muy bien por los ojos y demás, lo conté otro día, y también la ambientación, poder enfrentar a guerreros históricos de diferentes épocas, pero técnicamente es discreto y bueno, creo que va a vender bien, fíjate, For Honor, ¿eh? Es que a Ubi le falta un juego multijugador, lo están intentando, por ejemplo, lo hemos visto con el último Ghost Recon, que no le ha salido muy bien la jugada, pero ellos quieren desesperadamente, bueno, han tenido The Division, que le ha salido muy, muy, muy bien. Durante un mes y medio. Yo creo que la apuesta ahora es For Honor, para ese segmento. Bueno, y ya hemos visto Watch Dogs, que aquí va a estar por todos lados, sí. Más cositas. Pau Ortega dice que sobre la conferencia de PC, ¿sabéis si solo estará AMD presentando gráficas? Sí, es exclusiva de AMD. No, AMD promociona, ¿vale? Pero la conferencia sigue siendo como la del año pasado, es decir, también va a estar desde un presentador y va a haber compañías presentando sus juegos. A lo mejor podemos ver, por ejemplo, a Relic, mostrando Dawn of War 3. Pero en tema de gráficas, parece que sí, ¿no? Es AMD, o sea, las acreditaciones, sí. Quiero decir, que no va a estar Nvidia, vamos. Claro, sería raro. Lo que comentaba el lector es si vamos a ver juegos, si vamos a ver trailers. Eso entendemos que sí, ¿no, Fran? En principio sí. Y también vamos a ver cómo AMD va a intentar empujar que la optimización de sus tarjetas con estos juegos está mejorada y no pasa como ahora, que es 90%. Optimizado para tarjetas gráficas de Nvidia y un 10% que tiene saca rendimiento de esa fuerza bruta que siempre tiene AMD. Uh-huh. La idea vale, es esa, ¿no? Vale, si va a haber tres de cabeza, va a haber Square Enix, va a estar Relic, has dicho. Bueno, hay unas pequeñas compañías confirmadas y ya han comentado que habrá más de las que se anuncian en la invitación, pero que bueno, que quieren subir un poco el nivel con respecto a lo del año pasado. No es difícil, siempre y cuando no dure tanto. Y oye, una hora, ¿eh? Una hora. Bien. Tiempo justo para anunciar Half-Life 3. Sí, yo lo veo, ¿eh? Venga, más cositas, a ver. De Díaz Bre dice que personalmente, cuanto más retrasen la PS4 Neo, mejor. ¿No cree que sea el momento de una nueva consola? Ya, pero esto lo pensamos todos un poco igual. A mí no me ha gustado nada esto. No me ha gustado nada y creo que
evidencia un síntoma más grave todavía, y es que esta generación de máquinas se ha quedado muy corta a nivel de hardware. Corta muy pronto, ¿no? Y ha sido un fracaso de la propia industria. Sí, exactamente. Alfonso Fletcher, ¿sí? Que justo lo apuntaba Alfonso antes, ¿se mostrará algo del nuevo Assassin's Creed? No, Assassin's Creed en teoría descansa este año. La apuesta de Ubi es Watch Dogs 2 a tope, y luego un poco más allá de eso, a otro nivel, la película. Pero yo creo que este año va a dejar a descansar a todos los niveles. Pues yo me tiro a la piscina. Yo creo que va a aparecer. ¿Cómo le gusta? No se va a mostrar el nuevo Assassin's Creed. Que te encanta eso. Sí, va a haber un mini teaser de Egipto. Y se va a anunciar la recopilación de los tres primeros en HD para PS4 y One. Eso ya está filtradísimo. Otra recopilación HD. Muy bien. Mira, esta recopilatoria está ya circulando, ¿verdad? Ese recopilatorio Enrique no estaba ya rumoreado, sí, ¿verdad? Sí, rumoreado, sí, pero vamos, que sí, 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 está por ahí. Bueno. Javier Ríos. Javier Ríos. De la línea de juguetes, de esto, de figuras. Javier Ríos dice, ¿cómo veis los rumores de Crash Bandicoot? Pues como todos los años. Bueno, estaba para comentar ahora, es una línea para Skylanders. Solo es una línea de Crash Bandicoot para Skylanders. Sí, no, tengamos fe en que no va a ser eso. Eso es el complemento al anuncio que va a pasar mañana, porque como sea eso, va a haber sangre. Pero a ver, ¿qué va a pasar mañana? Pero escucha, pero ya hubo casi sangre cuando Conker acabó dentro del Project Spark. Sigue funcionando. Como un peluche, como vamos. Creo que lo iban a cancelar, sí. Iban a terminar ya. Iba a estar todos convertidos en un muñeco de Killer Instinct. Y Nacho ahí, ¡malditos! A ver, también hay que decir que dentro de Killer Instinct, que Rush está súper chetado también, ¿eh? Y es súper fácil de llevar. Está bien, pero no. ¿Qué me dijo el otro día? No, creo que el otro día alguien me troleó y me dijo, oye Nacho, que hay rumores de un beatemap de Battle, pues vuelven con fuerza. Yo, ¡sí! No creo. Ahí poniendo el capote, ¿no? Fácil. Bueno. Venga, más. Venga, por aquí otra pregunta de Javier Ríos. ¿Habrá algo de Bioshock? A ver, el proyecto, a ver, ¿qué vi? ¿Cómo estaba el estatus del estudio? Ya estaba haciendo cosas, estaba en preproducción de algo, pero no sé, con 2K obligado, pero no hay más noticias, que estaba en preproducción con algo con 2K. Pero algo indie, está contratando gente, no lo veo yo para ahora, y luego también el proyecto no tiene pinta de que vaya a ser ni eso ni nada de ese tipo de escala. Quería hacer algo más indie, quería hacer algo más pequeño, volver un poco a las raíces, eso fue lo que declaró, ¿no? Un grupo pequeño de gente, y no esperemos un Bioshock ni un Infinite. Bueno, por aquí Boquerón, ¿qué esperáis del nuevo Devil May Cry? ¿Qué? Era tema, ver, también, ¿no? ¿Qué comentamos? Venga, ahora hablamos de eso. Pues venga, un mensaje. Si vamos pasando a temas nuevos mientras que los meriamigos se preparan. Si queréis, Nacho, nos lanzamos a contestar y de paso. Devil May Cry. En el tema, ¿no? Vamos a Devil May Cry. A ver, rumor de ayer: Devil May Cry 5, posible. Todo el mundo, claro. Lo que siempre hacemos cuando hay un rumor: ¿qué proceso seguimos para dar o no credibilidad a un rumor? Primero, si se sostiene. Segundo, si tiene lógica. Y segundo, y tercero, si sería posible. ¿Sería posible un Devil May Cry? Sería posible porque ahora mismo Hiroyuki Kobayashi, productor de la saga, ¿dónde está? No sabemos. ¿Sería posible? Pues el productor de la saga está disponible, ¿no? Segundo, ¿tiene lógica? Sí tiene lógica, ¿por qué? Porque Capcom necesita dinero. Capcom lanzó Street Fighter V muy precipitadamente. Primero para llegar al Pro Tour y segundo para llegar a Sueño Fiscal. Quiero decir, las sagas de peso de Capcom hacen falta para facturar. La compañía, Enrique, apúntame si me equivoco en el marco temporal, después de lanzar Dragon's Dogma, necesitó, se quedó casi justo para pagar las nóminas con sus ingresos. Sí. Esto salió noticia. Hay que decir que Capcom está tiesa, no tiene dinero, necesita ingresar. Entonces, ¿cómo se ingresa? Lanzando tus sagas míticas, tus sagas que más posibilidades tienen de llegar a mainstream. Devil May Cry funciona muy bien. No es Resident Evil, pero tiene potencia. Entonces, a ver, ponte a repasar sagas de Capcom. Street Fighter, Devil May Cry, Resident Evil. Creo que Beautiful Joe No, el último se estrelló. O sea, no es una saga que tenga peso para vender en el mercado masivo. Por tanto, yo vería probable que si no es un Resident Evil 7, que tiene sentido por el 20 aniversario, como opción B, esté un Devil May Cry. A ver, siguiendo el procedimiento de inferencia para saber si este rumor o cualquier otro tiene base, fundamento o no. Sí. Así que tiene fundamento. Hemos visto que van a tener un Dead Rising 4,
También filtrado. Ya, que va a ser, por lo que hemos visto, va a tener a Frank West, puede ser un reboot, puede ser un remake con más área jugable, con más historias. Pero Dead Rising no tiene de tanto peso como puede tener un Devil May Cry. Y además el último ha salido bastante. El último, sí. Lo digo, discreto. Discreto no es el nivel de excelencia del primero. Y el mercado de juegos de zombies está muy saturado. No es 2006 cuando la saga se estrenó, ¿vale? Entonces, a ver, yo veo que tiene algo de fundamento y algo de posibilidad que, y de sentido que salga un nuevo Devil May Cry. Lo siguiente es que bueno, que Capcom tire por un Resident Evil 7 o tire por un algo especial con el 20 aniversario, que también tiene sentido porque los dos productores, director y productor de la saga, han estado lanzando vídeos sobre... Sí. Bueno, sobre reflexionando sobre cómo ha cambiado la saga en 20 años y demás, y después va a estar Umbrella Corps, que es un juego muy, muy discreto. Umbrella Corps, sí, digo bien, Umbrella Corps, el multijugador con el motor Unity, y yo creo que tiene más sentido un Resident Evil 7, ¿vale? Sí. Pero si no fuera un Resident Evil 7, un Devil May Cry no estaría mal, pero viendo el contexto no lo creo. El problema es que la base, como muy bien ha dicho Nacho, tiene sentido, pero la base de rumor no es sólida. Entonces, lo que hemos estado viendo es que esto ha salido, porque ahora estamos un poco en la Twilight Zone, que es el día antes de la feria, en que cualquier cosa se puede hacer realidad. Mira, escucha. Qué bonito. Hoy, el año pasado, ¿eh? Qué bonito. Joder. Te digo una cosa, hoy te inventas cualquier cosa, siguiendo el proceso, que tenga un poco de sentido, que tal, lo sueltas y hoy pillas a todo el mundo, uno volando, el otro que está despistado porque está en el hotel, y 3 horas de un poco hacer efecto bola de nieve tienes. Entonces hay que llevar mucho cuidado hoy. Hay que llevar mucho cuidado, Fran, y yo creo que esto, Devil May Cry me gustaría mucho, es una saga que me encanta, pero desgraciadamente creo que esto es un poco bola de nieve en un momento que ha pillado todo el mundo con la guardia baja. A mí me encantaría, porque Devil May Cry me encanta, pero es que el rumor viene de que han visto un currículum. Sí, es verdad, currículum con él, como artista. De un actor de doblaje que ponía Devil May Cry 5, y no se ha confirmado... Se ha confirmado de que esto no es de ahora, sino de hace años, y que ese Devil May Cry 5 en realidad es referencia al DMC, pero que su currículum está puesto como Devil May Cry 5. Sí, sí, pues creo que ya acabas de romper directamente la carta de Bala. Sí. Ya está, o sea, claro, tiene sentido que este señor, actor de doblaje, pusiera, mira, hace 2 años, Devil May Cry 5, pero claro, Devil May Cry 5 cronológicamente es DMC, el de Ninja Theory. Sí, puede ser. Alguien lo ha visto ahora y ha dicho, coño, Devil May Cry 5, Half-Life 3 confirm. No, pues. Desgraciadamente, creo que. A ver, os hemos explicado un poco el procedimiento, que sería probable, sería posible, tendría sentido, pero resulta que es que esto ya no es algo que se ha actualizado hoy, que tiene tiempo y es de una torre de doblaje que en vez de poner DMC puso Devil May Cry 5. Que lo mismo pasa, pero vamos, que lo que tenemos ahora mismo es dónde empezó la bola de nieve, que como siempre fue en NeoGAF, que viene con esa captura de ese currículum del actor de doblaje poniendo Devil May Cry 5 y todo el mundo saltando, y luego lo que hemos visto es eso, la confirmación más adelante, una hora más adelante, una vez que ya había empezado la bola de nieve, de que este hombre pues era una cosa que ya tenía de hace tiempo y que en realidad estaba refiriendo a DMC. Sí, sí. Ahora, ¿qué? ¿Mañana pasa que mañana lo anuncia? Pues oye, bueno, reservamos la Collectors. No, pero okay, no. Y en esta línea, ¿no creéis que pueden anunciar también? Porque ya sabemos que están en desarrollo con Resident Evil 2 Remake. Exacto. Yo creo que ahí podrían enseñar algo también. Eso creo que puede ser el baluarte el juego que necesite Capcom para reingresar todo lo que necesita ingresar. Sí, yo lo también. A ver, que todo. También repasamos esto antes de ayer, el jueves, y esto empieza con un proyecto con un Real Engine 3 de unos fans que Capcom decide parar. Y los absorbe, y dice, venía a trabajar conmigo. Y esto hace un año que no sabemos nada. O sea, sí que es cierto que Capcom confirmó después que el remake estaba en desarrollo, pero ya no se sabe nada más. Porque fíjate que yo estaba hasta despistado que realmente había confirmación oficial, y sí que hay confirmación oficial de que se va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, 20 aniversario, un remake no te cuesta lo mismo que un Resident Evil 7, porque, a ver, hacer un Resident Evil 7, viendo la envergadura del 6 y que fue el proyecto más caro de Capcom, eso cuesta 70, 80 millones de dólares, pero tranquilamente. Entonces, hacer un remake, pues te puede costar 15, 18. Depende. Aparte del 20 aniversario, si un título clave en la saga gusta mucho, es el favorito de mucha gente, pues puede ser que
que sea un Resident Evil 2 Remake lo que, o HD Remaster, o como lo quieran llamar, lo que tengan preparado para celebrar las dos décadas de Resident Evil. Hemos visto a Capcom ensayar con diferentes modelos. Lo vimos con la segunda parte de Revelation, que lo hago en episódico. Están enseñando a ver cómo pueden mantener la producción, pero sin apostarse, lo que tú dices, Nacho, 50 a 60 millones en un solo proyecto y apostar el futuro de la compañía a una sola carta. Estoy contigo. Con una saga, además, que en los últimos tiempos, si no fuese precisamente por esto que hablamos, por Revelations y por ese remaster que hicieron del 1 también, que funcionó bien, es una saga en la que hay mucha susceptibilidad por parte de la gente. Sí, es decir, sí. Todo el mundo habla cada vez que lanzan un episodio numerado de, en fin, del regreso a las raíces, etcétera, y las últimas entregas han ido un poco temblando, ¿eh? O sea, no, jugárselo de esa como manera. Decía, como bien decía Frank, han dividido la saga un poco en la rama no tradicional, pero sí más nostálgica, que son los Revelations, y después la parte más peliculera, palomitera y vendedora, porque no nos llevemos engaños. Resident Evil 7, no sé cuántos millones ha vendido, pero creo que recordar que es el más vendido de toda la saga. A pesar de ser un juego bastante mediocre desde mi punto de vista. Pero bueno, entonces yo creo que lo que va a pasar es que, evidentemente, Resident Evil 7 lleva en desarrollo bastante más tiempo que el remake del 2. Yo creo que vamos a ver Resident Evil 7 en la conferencia de Xbox y lanzamiento finales de este año, y vamos a ver Resident Evil 2 brevemente en la conferencia de Sony. O sea, yo creo que vamos a ver los dos. Sí, yo creo que también, ya debe enseñarse. Desde aquel momento en el que el tío salió, abrió la camiseta y puso Resident Evil 2. Posiblemente ese sea el anuncio más cutre que jamás se ha hecho en la industria. Muy cutre, porque el tío se quedó así como diciendo, como Manolo, ponte ahí en la tele y abre la camisa. Hola. Sí, sí, fue un poco raro, pero bueno, lo estamos haciendo. Y es como, bien, chaval. Pero bueno, sí, yo creo que debería estar en la conferencia de Sony y mostrar un poco, y con un poquito que enseñe, la gente va a alucinar en colores. Que hagan lo del Final 7, una CGI a correr y ya otra vez. ¡Uah! Sí, sí, yo creo igual. Veremos. Bueno, pues ahí queda el capítulo Capcom, que también tiene que reforzar Street Fighter V, pero bueno, esto ya es otro tema. A ver cómo queda con el modo historia, que lo van a presentar ahora en este mes. Más rumores de peso, Frank, que nos hayamos dejado, aunque nuestra hoja de ruta, nuestro guión, estaba a hablaros de la conferencia de Electronic Arts, que tenemos confirmación de todo lo que va a haber. Correcto. La mañana, ¿no? En primer lugar, o sea que es la siguiente. La primera. Ya, mañana por la mañana, bueno, hora de Los Ángeles, a la 1 del mediodía, desde el Hotel Novo, va a durar, que está en West Olympic Boulevard, en el 800, si os pilla de paso, veniros. Sí, mañana yo creo que igual. Yo voy con la moto. Va a empezar a la 1, de 1 a 2, una hora de conferencia. Y a partir de ahí, después va a haber una sesión VIP para los jueces del E3, para algunos medios top, de 2 hasta las 4. A las 4 de la tarde, sabéis que es el evento EA Play y está abierto al público. Entonces, Tony Carr lo ha hecho muy bien con sesiones enfocadas a que su gente, sus aficionados, puedan venir. Porque recordad, al E3 no puede entrar todo el mundo, es un evento solo para industria. Entonces, por medio de las acciones que ha habilitado Electronic Arts, tú, estando aquí y estando en Londres, que es simultáneo, también hay un EA Play en Londres, puedes entrar y acceder a todos esos contenidos que van a lanzar. Por tanto, una hora de conferencia va a ser bastante ligera. Y, Fran, entre lo que encontramos hay tres nombres que ya hemos visto confirmados. Por un lado está Battlefield 1, que se va a jugar únicamente a partir de las 4 cuando entre todos los aficionados, cuando entre el público, no va a estar disponible para jugarse solamente con prensa. Y creo que aquí quieren potenciar lo que hemos visto, que jueguen mucha gente, batallas de 32 contra 32, 64 jugadores, y confirman a Battlefield 1. Por otro lado, la línea deportiva tenemos Madden, tenemos NHL y tenemos el nuevo FIFA, y Titanfall 2, Alfonso. Bien, bien. Vamos ahí. Esperando que llegue el momento. Estamos esperando que llegue el momento de ver qué ha hecho Respawn. Y digamos que esto todo es lo confirmado, ¿vale? Esto es lo que va a estar jugable, Fran. Estos 5 títulos. Nacho, es un debate para otro momento, pero esto que está haciendo Electronic Arts es un cambio, es decir, es un síntoma de un cambio de paradigma en cómo se está enfocando el tema de las ferias, las coberturas de videojuegos. Cada vez más las compañías, lo que les interesa más no es tanto que la prensa tradicional vaya y haga su artículo y lo publique y tal, sino que sean los jugadores que vayan, que graben, que lo pongan en sus canales. No tienen por qué ser influencers ni nada, simplemente que lo compartan, que tengan el mayor volumen para conseguir el mayor impacto mediático.
esto es el cambio de el cambio que estamos viendo en la industria del videojuego y que creo que hará que el E3 a lo largo de los próximos años se altere bastante. Eso te iba a decir, no necesariamente veo el E3 desapareciendo, pero lo que sí que veo es que deje de ser una feria solamente para profesionales de la industria. Sí. Tiene mucho sentido que entre público. Hay algunas compañías que regalan pases a según que usuarios para que puedan disfrutar, tengan acceso al E3. Y es que, claro, con todo el tema de redes sociales y todo el boom que hemos tenido con Internet, cualquiera puede poner un vídeo, puede poner sus impresiones en YouTube, Twitter, Facebook, que no necesariamente tienen que ser positivas. Pero bueno, es un cambio que ciertamente se tiene que abordar y será positivo para todos. La prensa siempre tendrá sus sesiones, sus contenidos extra, acceso a portavoces de compañías, desarrolladores, pero la gente va a poder tocarlo, va a poder jugarlo y compartirlo. De eso se trata. Los Penny Arcade, los Penny Arcade Show, que antes eran una reunión, el PAX, correcto. Que antes era como una reunión de amiguetes y tal, nos reunimos ahí, ponemos cuatro juegos indie y tal y cual, y ahora se ha convertido en un auténtico fenómeno donde hay anuncios, van las compañías más importantes y se ha convertido en una fuerza mediática tremenda. Así que yo creo que vamos a ir un poco a ese modelo. No, pero creo recordar que, si no me equivoco, creo que han renovado y creo que tienen 3 años más de E3 en Los Ángeles con la ISA. Sí, pero no, a ver, que no tienen por qué cambiar de sitio. Simplemente tener unas entradas, un porcentaje del aforo destinado a usuarios. Sí. Como la Gamescom. Sí, exacto. Sí, fíjate, sí, la Gamescom, si fuera ese concepto aquí, pues igualmente válido. La Gamescom es una feria que está en todos los estamentos, ¿no? Está industria, está usuario final que se compra entradas y está prensa medios. Me parece perfecto, pero por vuestro bien, que tengan varios días anteriores solo para prensa. Sí, la Gamescom hace. Sin correr por los pasillos de la Gamescom. Como toque el show, que es la misma fórmula. Son 2 días de prensa y 2 días para, si pueda, los trenes llenos, el toque, el Makuhari mesa está arriba sin poder andar. Vale, otra cosa sobre la conferencia de Electronic Arts. No está listado Mass Effect Andromeda. Nos están preguntando por él, por cierto, sí, hay que hablar de ellos. Ya, lo imagino. Yo la pausa enfática y a ver qué pasaba. Yo estaba viendo con Nacho anoche el mail y estaba echándome las manos a la cabeza. ¿Más después? No, pero vamos, confiamos en que aparezca en la conferencia, claro, y que nos digan algo de... Que, vale. ¿Eh? Se va, Nacho. Sale seguro. Nacho, sale seguro, lo único que no va a salir es jugable. Lo único que no va a estar es jugable, ¿vale? Claro. Yo creo que aquí lo que vamos a deducir es que Mass Effect Andromeda no va a estar jugable, pero sí que va a haber un tráiler cinemático barra gameplay, alguien jugando al juego y cayéndose eso abajo de aplausos. Eso ya, mira, firmado. Sí. Ver, ya está. Yo tomo la palabra a Nacho. Y si no, pues nada, pegaré fuego a lo que... Con calma, te lo tomarás con calma, sí. Si necesitas ayuda, voy. Tiraré contenedores y cosas así. Vamos, y ahí lo veremos. Si ve... Hay otra cosa de Electronic Arts, que es, como sabéis, fichó a Jade Raymond para trabajar con un juego de Star Wars. Tiene pinta de que veremos algo de eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Antes el de Visceral. Exacto, es que está trabajando el... Jade, es que creo, si no me equivoco. Es que Jade está trabajando en uno y Amy Henning está con otro, haciendo otro también, que es hablando de más tipo Uncharted, sí. Cuenta, Nacho. Hablamos el jueves que va primero el proyecto de Visceral con Amy Henning, la que está en Uncharted, que este podría ser el de Han Solo y que el de Jade Raymond podría ser... Otra cosa. Dios sabe qué. Sí, yo le tengo ganas, ¿eh? Yo tengo ganas porque, a ver, yo estoy en la licencia y han dicho que esto va a ser un sin parar de juegos de Star Wars, o sea que los fans realmente estamos de enhorabuena. Y bueno, pues eso, está Gemin ahí y ellos dicen que quieren hacer una experiencia cercana a lo que puede ser Uncharted, y eso nos recordaba mucho, el otro día lo hablábamos en la previa con Fran y con Nacho, al 13-13, que en su momento se canceló, que nos dejó a todos sin palabras en aquel... que todo el mundo decía, esto no se va a mover, necesitamos ya una nueva consola, y era lo que se supone que iba a salir en PlayStation 4. Y veremos, algo de eso de mostrar, y yo creo que sí, que para estas navidades tenemos que tener un nuevo juego de Star Wars y puede ir en esa línea. Creo que sí. Tener en cuenta que va a estar Lego Star Wars, el Despertar de la Fuerza, que también va a estar disponible, ¿tiene fecha? No recuerdo, pero debería salir para campaña, debería salir septiembre, octubre, ¿no? Y tiene una pinta, coño, es que estos juegos, la saga Lego, Vengadores, Harry Potter, El Señor de los Anillos y DC con Batman... Son todos, a ver, la fórmula de Traveller Tales está ya un poco, se está quedando estancada, pero venden muy bien y son jugables, cooperativos, muy divertidos.
Entonces, bueno, poner ahí que si un Kylo Ren, un BB-8, con todo lo que la película está arrastrando, pues recordemos que este año está la película con Rogue One, no hay episodio numerado de la saga, así que bueno, igualmente a disparar ahí la fiebre por Star Wars. 19 de julio sale, Nacho, el Lego Star Wars. Perdona, pues, mira, no lo tenía ubicado, la verdad, para campaña seguro. Ya tenemos algo que jugar con nuestras parejas en verano. Eso es, eso es. Bueno, Enrique, acércanos algún mensajito porque se han ido acumulando. Bueno, la gente va bastante hypeada con Battlefield 1. Uh-huh. Preguntan si veremos algo de Battlefront, ya hemos dicho que no. Está complicado. ¿Ningún contenido adicional? No, de Battlefront 2. No, Battlefront 2 no, pero, como está planteado con expansiones y tal, pues algún contenido adicional sí que lo vería factible. Marco Cubella dice que a ver si hay suerte y se ve algo de un Darksiders. Nordic Games tenemos cita con Nordic. Creo que no hay ningún anuncio. Nordic, por ejemplo, tiene Elex, que es el juego de piraña de la gente de Gothic, que tiene muy buena pinta, por cierto. Y tiene también Spellforce 3 y una serie de cosas, pero en principio no debería, a menos que sea anuncio, no lo tenemos planeado, así que eso es lo que hay. Más cosas, más. Tra, por aquí, bueno, nos apuntan, preguntan que es quien, volviendo al tema de Devil May Cry, que en caso de que se produzca, ¿quién se encargaría de desarrollarlo? Porque Ninja Theory están liados con el proyecto este que tienen. No, lo de Ninja Theory fue una cosa de un momento para este reboot que de Dante, diseñado por Tadim Antoniades, que es súper, súper su estilo. Y a partir de ahí, bueno, está Hellblade, que... Hellblade, digo, bien. Ah, te has quedado mirando así, sí, digo. Sí, sí. Te has puesto que era rara, Fran, digo, ¿cómo? Hellblade. Hellblade, que hemos visto también un par de vídeos últimamente, que nos gustó muchísimo el concepto y que es un triple A indie, es como lo han bautizado ellos, y aquí tendrá que estar cercano ya que hagamos algo jugable, porque no se ha visto... Ellos sí que han hecho sesiones jugables. Sí, pero han tenido que repensar un poco el proyecto, así que le han dado la vuelta. Pues la pregunta, ¿quién lo haría? Lo creo que está claro, Kobayashi y el equipo de Dragon Dogma. El equipo que está libre. Han terminado con el online y es el equipo que hizo también el 4, y yo creo que ese es el equipo que debería ponerse con el juego. Sí. No se llaman Capcom Studio Production 1, 2, 3, 4, ¿no? No lo tengo claro porque creo que se reestructuraron. No sé cómo se llaman ahora, la verdad. Sí, la verdad es que no le... Capcom Osaka, seguro que Capcom Osaka por ahí no es más fácil. Pero bueno, bien apuntado, Fran, estoy de acuerdo que Kobayashi y el equipo que está libre. Otra pregunta que ha pillado Alfonso por ahí. Javi Ríos Enrique nos dice que si esperamos algo de Konami, aparte del PES, me imagino, que si esperáis que vaya a haber algo más. No, Konami se va a centrar únicamente en Pro Evolution. Y bueno, aquí no va a llegar ni de coña el pachinko de Metal Gear. Es solo para Japón, pero bueno, nos quedó el otro día como anécdota... Iba a decir divertida, pero mejor digo triste. Anécdota triste de lo que está pasando con Metal Gear. Aunque espérate, porque el siguiente Metal Gear ya lleva como 6 meses en preproducción. Y ¿quién no te dice que Sony o Microsoft ha dicho con Konami, oye, sácame un teaser del nuevo Metal Gear y lo pongo en la conferencia? Sony no, porque Sony con Kojima trabajando en su juego, yo creo que con Konami, van a hablar. Un poco jugar a dos bandas eso, ¿no? De parte de PlayStation, pero bueno, Microsoft, que en este sentido sí que es proclive a recoger artistas huérfanos, Sakaguchi, Keiji Inafune, con Record, que va a ser uno de los importantes en Microsoft. ¿Quién no te dice que, bueno, pues Konami está un poco, ha sido al revés? Kojima ha ido un poco a abrazar a Andrew House y a firmar, dame dinero que te hago un juegazo, y lo siguiente, pues... es Konami y Metal Gear, entonces sí que sería factible que haya una conversación con Microsoft para que este nuevo Metal Gear, que nos consta, que es público, que el recruitment era para un Metal Gear, sí, estaba sí, así. El next Metal Gear. Ahora Nacho, que has mencionado a Sakaguchi, y lo que nos gustaría ver a un Lost Odyssey, uno de los Odyssey. Frank, si pasa eso me levanto y me voy. Hay precedentes, estoy viéndote. Estaría muy bien. Me compro una One, aquí me compro una One. veremos. Vale, a ver, chicos, vamos a ir concentrando los últimos temas, si queréis. Vamos a tener como 20 minutos más antes de cerrar este debate.
que no es el tiempo que llevamos, pero bueno. O si no, vamos a ir hablando. Lo digo por a nivel de autonomía de batería, quizás tenemos que hacer un pequeño parón desde aquí. Si no, si seguimos, si hay temas interesantes, seguimos hablando. A ver, Fran, después en hoja de ruta tenemos creo que ya lo mismo que hemos ido hablando días atrás. No hay ninguna novedad fuerte. Correcto, Nacho. Tenemos el orden de conferencias que hemos comentado. Tenemos Electronic Arts, luego tenemos PC con AMD. También lo hemos repasado por encima, sí. Va a ser AMD la va a centrar en demostrar que tus tarjetas gráficas también tienen buen rendimiento saliendo en juegos, digamos, no aparte ya de los benchmarks, y trailers, va a haber trailers. Si me dejas un segundo, te digo que compras de confirmadas. Ya, pero podéis hablar mientras... Sí. Mientras Nacho pasa a documentación, yo seguiré. Luego, después de PC, tendremos Ubisoft, que de modo lo que hemos comentado también. Fran y Nacho, para que Nacho tenga tiempo ahí de mirar el asunto. Nos pregunta por aquí el amigo, a ver si lo digo, Bolirik. ¿Qué sorpresa no anunciada os gustaría ver este año en el E3? Venga, sí, directamente... Algo en plan... Esto sí que puede ser un sueño, como decía antes. Fran, todo es posible, que todo es posible. Pues venga, a ver, ¿qué es lo que tú crees que...? Bueno, sería el gran pelotazo, tío. El E3 of Dreams, pues otra vez. Pues no lo... Yo tengo mucho en la lista, hombre. Yo, a nivel mediático no va a pasar, pero Enrique me va a hacer la ola. Si anunciaran por algún lado Half-Life 3... ¡Hombre! Sería un E3 histórico solamente, pero no va a pasar. Claro que no va a pasar. Hasta que pase. Incluso más realista, me encantaría ver Cyberpunk, que tampoco va a pasar porque han dicho que no va a pasar, pero es otro de los juegos que tengo como importante solamente con el anuncio, así que... Vale, os comento esto sobre la segunda, ¿no? Va a ser la cuarta conferencia, ¿no? La de PC. Uh-huh. Sí, la cuarta conferencia del día, porque de la feria, porque estaremos, primero iremos a Electronic Arts, después Bethesda, después Microsoft, después... PC Gaming Show por AMD, ¿vale? Uh-huh. Y nada, os apunto rápidamente y hacemos una pequeña pausa si queréis y seguimos hablando después. Nos dais el relevo mientras hacemos un cambio de batería. Está estructurado en formato Late Night Show. Sofá y taza. Eso pinta mal, ¿eh? Vale, también os digo que va a durar 90 minutos en lugar de una hora. Y que anuncia nuevos participantes que van a estar allí: Razer, Oculus, Microsoft, Square Enix y más. Square Enix suena a versión de PC de Final Fantasy XV. Es posible. Pues ese tipo de cosas son las que podemos esperar de esto. Y os puedo dar más detalles y le doy un vistazo a la nota de prensa. El host, digamos, quien va a conducir esto, uh-huh, es Son Day 9, Day 9 Plot. Son Plot. No lo sé quién es. No lo tenemos ubicado. Que no estuvo el año pasado, siendo Late Night. En un youtuber, un caster. El infame host del año pasado, el infame presentador, no sé, lo digo infame porque al final aquí va a haber esto. Tuvo que llamar al Albert para que esto remontase de alguna forma, ¿no? Se hundió el barco, sí. Vale, se va a hacer en el hotel Ace, de aquí de Los Ángeles. Y bueno, te digo que van a estar AMD, te digo quién está metido ahí dentro porque este año hay bastante quórum. AMD, Bohemia, Borealis Games, Bosky Studios, Nexon, Digital Extremes, Finji, Microsoft, New World Interactive, Nova, Quark, Oculus, Other Ocean Interactive, Paradox, Relic, Sega, Square Enix, Studio Wildcat, Talent Wars, Thorn Banner Studios y Tripwire Entertainment. Vale, por supuesto, como siempre, bajo también el paraguas de la revista americana PC Gamer, una revista con dos décadas, como nosotros, Fran. Viejos. Old-timers. Curtidos. Vale, y bueno, y luego pues también lo que os he comentado de Razer, que va a estar también ahí, Oculus, y en principio, pues esto es lo que hay, no veo nada más destacable. Así que a ver que a ver si no va a pasar lo del año pasado, Fran. A ver si vamos a ir todo confiados y luego nos encontramos algo un poco más tranquilo, ¿no? Bueno, yo con que a mí como me gustaría enfocarlo, no aspiro a ver grandes anuncios porque no los va a haber.
pero sí aspiro a que sea un show sólido, que tiene oportunidad a juegos que no va a tener sitio en las grandes conferencias de Microsoft y Sony, que haya juegos independientes interesantes, que haya movimiento, que sea ágil, que no estén, que le pasó el año pasado, que estaban ahí 20 minutos de palique con cada juego y tal, que sea una cosa ágil, que sea una cosa informativa, que sea una cosa divertida de ver y que nos vayamos a casa con un buen plantel de juegos. ¿Plantel de juegos o una declaración de intenciones sobre las nuevas gráficas de AMD y con conversiones para PC, que creo que sí que va a ser el momento? Yo creo que Deus Ex, por ejemplo, sí que va a estar ahí. Human Revolution, Square Enix debería ir por ahí. Seguro que antes, no sé, Final Fantasy para PC. Sí, se guardarán a lo mejor un tiempo hasta... Skater se ha metido en la zona oscura, ¿eh? Eso ahí, o le pille el poli... Pues los saca antes del cuello, han echado a cuatro chavales que estaban aquí echando, haciéndose los, unos solis, los han echado así. Bueno, nos dais... Dais 3 minutos y volvemos y ir recopilando preguntas porque, no sé... Las hay, están llegando cositas ¿cuánto todavía. ¿Cuánto tiempo llevamos? Pues estamos en una hora aproximadamente, un poquito más, pero por ahí. Vale, pues venga, ampliamos media horita más, recopila preguntas, volvemos en un momento, ¿de acuerdo? Hasta ahora, chicos, pedidnos paso y nosotros nos quedamos por aquí hablando. Bueno, de todo lo que hemos hablado, evidentemente... Pues yo creo que está casi todo dicho. La gente todavía especulaba con mensajes. Yo lo he leído hace un segundito. ¿Dónde está? A ver si lo veo. No, bueno, estaban hablando sobre la posibilidad de que haya God of War, del que también venimos a hablar. Hombre, a ver, God of War lógicamente debería haber, porque son ya 3 o... Ángel Bravo ha sido. O 4 sin saber. También he leído por aquí por Twitter Detroit, el proyecto de la gente de Quantic Dream, que lo vimos el año pasado, si mal no recuerdo, en E3, y ya sí. Este año deberíamos verlo... Más sólido con alguna escena jugable, ya sabéis cómo se la gasta David Cage, así que definámoslos como escena. Y por parte de Sony, pues God of War, Detroit, The Last Guardian, que ya debería verse con fecha. Ah, algo sí, ya fecha, ya no, cualquier gameplay no nos vale, yo creo ya, ¿no? Y el remake de Final Fantasy VII, que siempre lo saca Sony a pasear en cada uno de los diferentes eventos que tiene. Yo creo que es obvio, porque a Final Fantasy XV le quedan 3 meses para salir, sale en septiembre. Está ya listo, preparado, tendrás un nuevo mini trailer para... levantar un poco el hype, pero el remake de Final 7 yo creo que lo volveremos a ver. Dije cuando se presentó el último gameplay, hace 6 meses, así más o menos, que en el E3 veríamos a Eris, y en el E3 vamos a ver a Eris. O sea, ya hemos visto a Cloud, hemos visto a Barrett, hemos visto a la gente de Avalancha, y en este E3 vamos a ver a Eris ya de frente. Así que eso va a ser otro de los momentazos. Sí, sí, estoy aquí apuntando, ¿eh? Hay que ir apuntando las previsiones, que luego la factura. Chemutre tampoco, te olvides que lo vimos el año pasado y hemos estado siguiendo un poco el Kickstarter de cómo ha avanzado la cosa. Hombre, eso sí que sería interesante, y que nos diesen más feedback. Porque la pasta ahí, tío. Yo también. Para una vez que uno se llega a los mejores, queremos, aparte de los típicos emails que llevan. Sí, en plan, seguimos trabajando y yo, gracias. Nuevo proyecto, tal. Pues que lleguen cosas del juego, ¿no? Queremos ver algo un poco más sustancioso. La gente sigue haciendo, hablábamos con Fran de cuál sería su pelotazo máximo. Aquí había un compañero, que era además Ángel Bravo también, que nos hablaba del Red Dead Redemption 2, que bueno, sigue siendo un título recurrente. Sí, bueno, Nacho siempre ha dicho durante los últimos días que Rockstar no hace mucho caso del E3. Es cierto que no necesita. Ya, no lo necesita, también se solapa muchos lanzamientos en un momento, ellos van un poco a su... Pero sería muy bestia. También es verdad que realmente Rockstar lleva GTA V, o sea, no ha hecho nada. Ya. Desde GTA V remasterización, aparte de mantener GTA Online, que le ha ido muy bien. ¿Alguna expansión tú crees que puede salir? Ellos prometieron una expansión. Yo creo que no, que ahí sí que han fallado un poco, porque ha habido unos dimes y diretes en el que en el primer momento Rockstar sí que dijo que iba a seguir la estructura episódica de GTA 4, que funcionó muy bien. Pero al final, no sé si fue Leslie Benzies, que por cierto ha acabado fuera de la compañía, alguien dijo que iba a haber episodios. Y el juego, de hecho, cuando termina, pues termina bien con una trama cerrada, pero te da pie a seguir con episodios, ya sean antes de la trama, después de la trama, lo que sea. Yo lo que creo que es que han descubierto que el modo online está en un mineral. Y han cambiado el modelo que tenían y la planificación de desarrollo. No creo que veamos ya ningún tipo de episodio, tampoco creo que veamos un GTA 6. No. Pues lo mismo, quizás vemos algo de Red Dead, pues a mí me encantaría, pero yo me decanto más porque veamos algo tipo table tennis o algo así. Rockstar es muy de probar tecnología cuando hace salto generacional, como hizo con la anterior. Sí. Y en esta todavía no lo ha hecho, porque lo que hemos visto es el remake, bueno, el remake, en la versión HD del otro. Entonces yo creo que a lo mejor algo así más discreto. Recuerda que registraron Agent, bueno, re-registraron Agent hace un par de semanas. Están preguntando, Y básicamente se ha llegado a la conclusión de que es un registro de seguridad, para no perder la marca. Entonces no, creo tampoco. Un proyecto que no van a cancelar, que va a terminar saliendo, Seguro.
Sí, hombre. Era exclusivo de PlayStation. Final Fantasy Versus 13 también fue exclusivo de PlayStation 3 y terminó saliendo para todo. No estamos en una era en la que las third party se puedan permitir el lujo de hacer exclusividades, salvo que sea la first party la que salve un juego de la quema, como pudo ser, no sé, Shenmue, lanzamientos como Shenmue, o acuerdos más nostálgicos, o como puede ser Final Fantasy VII o Sí, veremos. A ver, ¿tú crees que pasará algo parecido también con Beyond Good and Evil? Mucha gente lo pregunta con la segunda parte. Yo tengo muchas ganas, enseño ese pues tráiler, sí, la cosa Michael quedó ahí. Ancel está trabajando en el proyecto que no recuerdo ahora cómo se llamaba, Wild. Ah, el, sí, el de los águilas de realidad Sí, el del virtual. águila y la prehistoria y tal, aquel Sí, psicodélico. sí. Estaba Veremos. trabajando en aquello un poco no sé si era de forma independiente a Ubisoft. Y en Ubisoft él tiene un problema, que no deja de ser una ventaja para nosotros, y es que hacen unos Rayman que son brillantes. Sí, está Entonces, claro. el señor Yves Guillemot seguramente le diga a Michael: sí, me parece muy bien Beyond Good and Evil, pero sacamos un Un Rayman Rayman también. antes. Otro, por Entonces, favor. El deme problema que ha tenido más. Beyond Good and Evil precisamente se llama Sí, yo Rayman. creo que sí. Según los rumores, se sacó aquel tráiler para tantear un poco cómo iba a reaccionar el público. En plan, si la gente lo estaba esperando, si no. Pero claro, están jugando con nuestros sentimientos, tío. O sea, saca ese tráiler y te quedas Eso ahí. Eso es juega duro, con ¿eh? los sentimientos. Y el E3, por lo menos en los últimos años, es Va una la cosa que par. sí. Bueno, el año pasado, seguramente con la famosa Trinidad, es donde más nos tocaron la fibra, ¿no? Ahora toca esperar a ver qué pasa con los tres. A ver, antes hemos estado hablando de la confe de PC y nos pregunta por aquí Iñaki Bonastre. No hemos dicho nada de Blizzard, al menos yo no he A oído Blizzard nada. tampoco es una compañía que vaya. No se estila, tienen Sus sus propios eventos, no discos. necesitan Pero, a seguramente. ver, Blizzard. No recuerdo ahora, no sé si decirte si en algún E3 ha ido. A ver, no me suena que no. Gamescom sí que van. E3 juraría que no. Aparte, Overwatch lleva un mes, ya menos de un mes en las tiendas. Entonces, Sí. realmente Blizzard no. Tú miras ahora el planning de Blizzard y dices: ¿qué me puedo anunciar? Nada. StarCraft está terminado, entre comillas, porque ya ha cerrado la trilogía con la expansión de los protoss, que salió hace 2-3 meses. Overwatch se acaba de estrenar. Diablo, pues molaría una tercera expansión, pero Blizzard no va a anunciarte porque tiene la BlizzCon para hacerte ese Sí, tipo de anuncios. eso te Entonces, digo. no. Salvo. Y tampoco te. Blizzard, cuando ha ido a E3, ha sido para anunciar a lo mejor la versión de consolas de Diablo, Sí. algo así. No tiene mucho sentido No algo con. nuevo, sino algo que ya tenía, que a lo Sí. mejor se pasaba a consolas Exacto, no tiene o mucho algo del sentido. tipo. Pero normalmente tienes Quizás un que te BlizzCon anuncien a lo donde. mejor algún personaje de Vale. Overwatch en alguna conferencia, Cosas menores. pero no. Overwatch, que por cierto, falta un personaje en teoría del roster Por ejemplo. principal, que es el que se viene rumoreando, que es Sombra, 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 sombra. que ya veremos si se anuncia aquí o se anunciará con el modo competitivo o algo. Lo van a terminar anunciando porque ya la gente de Blizzard ya ha dejado caer que hay un Sí. montón de datos dentro del propio juego que Sí. investiguemos, que los descubriremos. Y no sé yo. No me. No, no creo que hagan Yo nada, ese no me tampoco. corresponde. Nos dice Brad Barnes también si veremos algo de Nier Automata. Yo creo que sí, claro, veremos Sí, Square gameplay. Enix. Sí, en alguna de las conferencias. Supongo en la de Microsoft. No, es exclusivo de PlayStation. Creo recordar, ¿no? Ahí me pillas. Sí, creo que sí, creo que Creo que sí. exclusivo de Creo que sí, PlayStation. Quizás porque algo en la lo de Sony el año estuvo en pasado. la de Sony, ¿no? Sí, 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 yo sí. creo que sí es exclusivo. A mirarlo de todas maneras, pero creo que sí. Con su señor productor con el gorro de. Max Wake, mira, nos dicen por aquí si creemos que habrá una recopilación de los dos primeros Shenmue, de lo que también se ha hablado para PS4 en últimos Los dos tiempos. primeros Shenmue. El otro día apuntaba a Fran, cuando hablamos con Nacho, que Un es remake, ¿no? posible que tengan problemas para recuperar el código Por original. licencias. Ostras, esto Sí. es No solo bueno. por licencia, sino también por, como pasó con Resident Evil cuando su versión HD, que no hayan guardado tan bien como Los deberían assets a nivel los assets de. originales. Sí. Yo les dije que, claro, que están los mods y todo eso que han sacado las versiones para PC, que lo puedes jugar, pero claro, eso no es lo mismo, eso no es igual de estable. Claro. Y veremos a ver qué pasa, pero creo que es justo y necesario que saliese Shenmue 1 y Shenmue 2 para. Sí, sí, sí. mucha gente que No lo ha jugado. por cuestión logística no los haya podido jugar, y para que el 3 tenga también el recorrido que debería, o que creemos muchos que deberían, Sería el alimento justo sería lo para aguantar suyo. hasta 2018. 18, sí, Escuchamos mínimo. un ruidillo de fondo. No sé si vosotros, amigos espectadores, lo estáis escuchando, pero es que tenemos ya a Nacho y a Fran pendientes de volver a incorporarse a nuestro debate. ¿Qué pasa, gente? A ver si os escuchamos. Decidnos algo. Yo diría que sí, ¿no? Sí, Sí. perfectamente. Bueno, ya estáis otra vez listos, ¿no? Fantástico. Muy bien. Si os Todo dais se. cuenta, hemos aprovechado esta pausa para infiltrarnos en terreno ilegal. Hemos Estáis avanzado más como. cerca. ¿Cómo se vive Sí. la ilegalidad? ¿Cómo se vive ahí, Bueno, Nacho? así que si Con veis miedo. que entra. Si la policía nos tira, nos echará en directo. Así que, bueno, eso que nos llevamos. Vídeo viral. Bueno, chicos. En principio estaba repasando con Fran un poco lo que nos queda por hablar, y creo que básicamente hemos repasado todas las incógnitas, rumores. Por allá nuestra compañera Lara de Game, buenas, ¿qué tal? ¿Qué Y hemos visto sabrá? ¿Qué también compañeros de sabrá? prensa española diciendo por aquí. Pero bueno, creo que, como decía Fran,
últimos rumores, últimas informaciones, creo que está todo cubierto. Uh-huh. Así que si os parece, dedicamos para darle un vistazo a Twitter, preguntas, Enrique, y ya está. Dejamos un poco clara los horarios, dónde vamos a estar en cada momento, lo que se espera de las conferencias, como digo. Mañana domingo es un día súper atípico porque nunca había estado tan lleno. Los domingos, el año pasado Bethesda ya puso su conferencia ahí y ha sido ya Electronic Arts para rematarlo. El año pasado nos mató porque el día de conferencias de Microsoft, Sony, etcétera, es un día durísimo a todos niveles y aprovechamos siempre para darnos temprano. Y en cambio ahora tenemos dos conferencias el domingo, terminaremos tarde el domingo, dormiremos menos y tendremos que ir el lunes a morir ahí, así que... Bueno, pues a ver, Enrique, ve diciendo los tweets y terminamos ya, a ver si aguantamos aquí, 20 minutos más. Alfonso ha apuntado que sí, se presentaron nuevos contenidos descargables para Fallout 4. Sí, porque ya sabéis que se aumentó el precio del Season Pass y que hay pendiente un contenido, no se ha dicho el qué, y promete que va a ser grande, como el de Far Harbor. ¿Puede enseñarse algo, creéis? Pues a ver, Fallout 4 la verdad es que tiene una base instalada grande y sería lógico también pensarlo, pero bueno, yo creo que antes que Fallout 4 quizás Doom, ¿no? Antes Doom, sí. Fallout 4 sería posible porque la última expansión es la única que tenemos, la última que tenemos planificada, la de Far Harbor, y en principio no había más, así que puede caer algo por ahí. Sí, creo que sí. Hay más, pero no que sepamos. Vale, pues más cosas. Uh-huh. Más cosas, por aquí Castolo dice que aprovechad este 3 que como gane Donald Trump, las elecciones será el último al que nos dejen ir. Make America great again, no dejes pasar a nadie, todos vosotros. The Last of Us 2, Baisoyal, pregunta, ahora que Uncharted está ya despachado. No está despachado porque los DLCs de Uncharted van a ser como Left Behind de The Last of Us, es decir, historia y ampliada con narrativa, así que yo creo que hasta que no acaben eso no vamos a ver ya The Last of Us ya muy rumoreado y bueno, también con algunos, un arte filtrado, si quiero recordar alguna historia, ¿no? Mira, por aquí Alover hace un apunte muy interesante, dice que si veremos algo del juego de Tequila Works, se refiere a Rhyme, por allí. Acaban de lanzar ahora mismo la edición mejorada de Deadlight, pero Rhyme, que pasó, que no fue nada positivo, que fue que Sony se desprendió de ese acuerdo para publicar en exclusiva y demás. Lo hablamos en el podcast, todo apunta a que el tráiler que vimos hace creo que fue en la Gamescom. Vale, en Gamescom, corto bien apuntado, que parece que era un tráiler conceptual, es decir, que todo lo que vimos ahí era lo que se pretendía conseguir y que luego la implementación ha sido donde se ha fallado y es donde pues me parece que ha provocado que no haya progresos y que en algo similar a lo que pasó con The Last Guardian pues se retrase y acabe fuera de Sony en este caso, ¿no? Bueno, pues eso, yo creo que no. Yo tampoco. No lo veo. Por aquí también nos pregunta Viciator, Álvaro Navarro, que si viendo lo bien que ha funcionado la nueva versión de Ratchet & Clank, con ese precio reducido que ha vendido muy bien, que si creéis que puede haber una IP antigua, tipo Medieval o Spyro o algo así, que vuelva a aparecer. Una vez Ratchet & Clank ha funcionado bien el juego, pero la película no. Pues correcto, no hagas película y haz juegos. No hagas película, efectivamente, invierte en un juego mejores. Pero creéis bueno, que puede haber alguna... Si Sony... Un estudio, o sea, alguna franquicia, alguna IP clásica de los tiempos de la primera PSX. Pero bueno, Medieval también se desgastó bastante después de llevarlo portátil y ahí quedó un poco a medio camino. Sí, no, hombre, esto, la nostalgia mueve. Fijaos lo que tenemos ahora con Crash Bandicoot, que cada vez vemos está como loco que quiere un nuevo Crash y un tipo, algún anuncio sorpresa de alguna IP antigua. Podría ser, pero es complicado. Es que. Medieval es complicado. Wipeout quemado. Requete quemado. No sé. Spyro convertido en muñeco de. Destruction Derby. No. Justo lo estaban mirando. Y Crash Bandicoot, que hemos visto eso, que estaba sembrando un poco. Había contexto. Parece que se va a quedar solamente en. Había camiseta. El último que hemos escuchado. En Skylanders. A ver. ¿No?
último rumor que hemos escuchado, despido, perdón, de Crash Bandicoot, es que podría ser una línea para Skylander. A ver. Eso está confirmado ya. Muy duro. Eso está confirmado. Pero confiamos en que. Es un producto paralelo a otra cosa. Se ha anunciado que hay una nueva línea. Mucha gente llorando por esto, ¿eh? Pero llorando, no, en plan, literalmente. Lo he visto de pasada, pero creo que eso está anunciado que hay una nueva línea de Crash dentro de Skylander. Pues mira, va a haber un nuevo Crash. Ahí está. Y va a haber un nuevo Crash. Y además vas a tener una remasterización del primero con trofeos para PlayStation 4. Ojito. Y si no, desmiéntemelo. Retratado. Pero ¿ha acabado cayendo alguna filtración por los trofeos o algo? No, pero te lo digo yo. Se ha venido arriba, Enrique, no os preocupéis. Pero tú no trabajabas en otra cosa ahora. También nos pregunta, y es interesante. Porque From Software no creo que anuncie un Bloodborne 2, pero tiene tradición de sacar a juego por año. Van a ese ritmo a partir de ahora. No digas eso muy alto. Por eso. No sé si puede ser Miyazaki, Miyazaki ya dijo que ya quería parar de esto. Claro, dijo que ya está bien y que ya paramos, ¿eh? Puede ser un DLC que saque una expansión grande. Cuidado, Nacho, sale de la línea. Vuelve al. Sal de la zona oscura. En la ambulancia del general. ¿Creéis que puede haber un DLC de Dark Souls 3 o no? Una expansión un poco grande. No, ahí el Season Pass tiene más contenido, ¿no, Frank? Sí. ¿Lo oís? ¿DLC de Dark Souls 3? Pues como pasó una edición especial como Scholars of the First Sin, pues sí, ¿no? Sí. De hecho, se debería. Todos los Dark Souls han tenido Prepared to the Edition, Scholars of the First Sin, Bloodborne tuvo The Hunters y la edición GOTY. Yo creo que sí. Una expansión es posible. Sí. Veremos. Más cositas. Bueno, a ver, más cosas. Por cierto, yo no es sobre un título propiamente dicho, pero el año pasado sí que hablamos y le dedicamos tiempo durante la conferencia de Microsoft al tema de sus gafas aquellas. Y yo no sé si esto está completamente olvidado, denostado, aplazado, aparcado. ¿Qué pasa con eso? Te refieres a las HoloLens. Me refiero a aquello, sí. Gafas aquellas. Sí, porque no hemos vuelto a hablar. Y lo que cuando hemos hablado ha sido para decir que parece que la cosa iba para largo, que no funcionaba tan bien como parecía. Apuntaban que podía ser. En fin, cosas que no eran muy buenas. Yo con la idea de que Oculus pueda estar con Xbox One o Scorpio, vamos, la nueva Xbox Scorpio, una vez como. Sería una jugada. Un partnership ahí. Muy potente, tremendo, pero claro, hablando de lo que decía Nacho ahora, si las Oculus ya te valen 800 euros y le metes una consola de 400, te vas a 1.200 euros para tener realidad virtual en casa. Es que eso. Mucho dinero, ¿eh? El año pasado, a ver, sobre gafas y Microsoft. Primero, las HoloLens. El año pasado las estuve probando y eran bestial. Era bestial eso. ¿Visteis en la conferencia como con Minecraft? Se levantaba una construcción, se diseccionaba por dentro y demás. Tuve la ocasión de ver esto con un destructor, una fragata imperial de la... Bueno, imperial no. Con una de las naves de base de la USNC, con un briefing de una misión, con un mapa, viendo que después jugamos. La tecnología era brutal, simplemente brutal. Después hubo una noticia triste, que hubo recortes y que Microsoft en I+D recortó mucha gente del equipo. Hubo una salida en grupo de ingenieros israelíes, si mal no recuerdo. Y bueno, ha quedado bastante diluido las HoloLens. Después hemos visto que Kudo Tsunoda, que acabó saliendo con Oculus cuando el anuncio, perdón, creo que era Major Nelson el que salió hablando con Oculus, que Kudo Tsunoda estaba la posibilidad de que Microsoft tuviera su propia tecnología para realidad virtual, pero no hemos visto más. Estaba el anuncio este, como digo, de compatibilidad con Oculus, pero luego vimos a Kudo Tsunoda trabajando en VR para in-house, digamos, para Microsoft. La filtración habla de que Scorpio estaría asociado a Oculus. Es decir, sería una cosa, irían de la mano. O sea, no sería, a lo mejor solamente Microsoft está desarrollando aplicaciones propias de realidad virtual de cara a sistema operativo y de cara a juegos. Eso sería lo que estaría haciendo Kudo Tsunoda, perfecto. Pero ya la tecnología, digamos, su socio tecnológico que iría con la mano sería con Oculus. Pues entonces nos encaja bastante. Tiene sentido, sobre todo por lo que está pasando con la VR, los otros frentes, ¿no? Tiene más sentido que tirar por el tema HoloLens. Hemos leído un tuit y es de Beto. Tiene toda la razón. No hemos hablado nada de Nintendo de momento. Nada. Nintendo repasamos todo el jueves y no ha habido ningún cambio absolutamente en esa dirección. Estrella principal, Zelda, aquí dentro. Va a estar Zelda jugable para Wii U. Después va a estar flanqueada por títulos para 3DS, que vamos a tener el nuevo Monster Hunter. Vamos a tener de cabeza...
tenemos para 3DS? Para 3DS tenemos Dragon Quest 7. Dragon Quest 7 del remake, sacándolo fuera de Japón. Y el otro título es Pokémon Sol y Luna. Correcto, ya está. Pues esto es lo que estaba confirmado y que no hay ninguna novedad más. Catálogo de Wii U muy desangelado. Creo que queda Mario Tennis. No, Mario Tennis salió después ya, ¿eh? Sí, Mario Tennis salió. Sí, Salva le puso un 6. Lo estoy mirando el otro día. Es verdad. Sí. Salió el juego como salió. Salió como pudo el pobre, pero sí, tiene un 6, Mary. Lo que lo habéis jugado vosotros. Jugamos en el E3 y le perdimos la pista. No, y dijimos, madre mía, esto. Sí. Entre ese y Star Fox, la verdad es que. Sí, ha sido. Pues dos últimas franquicias IP propietarias de Nintendo. Ya, no. Porque Star Fox ha sido muy duro. A nivel personal, me ha dolido que el juego. Mira que hicimos la cobertura. Enfocamos a reforzar, hicimos una pieza, porque Star Fox es mejor de lo que te piensas, ¿no? Y es una pena porque a nivel comercial bajó de precio súper rápido, las notas han sido muy discretas y no acabó de estar muy bien resuelto el sistema de apuntado. Una lástima que haya quedado así. Entonces, Nintendo tiene muy duro porque ahora mismo no tiene nada para Wii U. Lo que sea lo veremos en la Treehouse. Lo veremos en la Treehouse del martes. Así que bueno, pues no hay nada previsto que efectivamente más allá de Zelda podamos adelantar como esperado realmente. Y yo quiero hacer una reflexión, nada, en 10 segundos, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, seguramente en el podcast hace poco también lo comentamos y el jueves no me extrañaría que lo dijeseis, que es que desde que pasó lo que pasó con Wii U, en el sentido de que fue su último gran E3 con una conferencia al uso y demás, y esa recepción un poco fría, que la gente no terminó de entender muy bien qué era la consola, sí. Y luego lo que ha pasado con el sistema en los últimos tiempos hasta donde nos encontramos, Nintendo en el E3 prácticamente se ha diluido, o sea, está porque está y porque es Nintendo, pero no es su entorno, ya. Ahora mismo va a tener un Treehouse, que es un show muy de sentarse a hablar, habrá anuncios como sucedió el año pasado, pero olvídate, no es un Nintendo Direct. Un Nintendo Direct hubiera tenido más posibilidades de tener anuncios, de tener ejecutivos, de tener desarrolladores. Un Treehouse pueden aparecer, pero va a ser muy de charla, de juntarse entre colegas, prácticamente es un poco el enfoque, ¿no? Y no hay nada más de Nintendo, no hay nada más. Me duro el golpe de Nintendo NX directamente fuera de L3. Sí. Veremos dónde. ¿Dónde? Tokyo Game Show, seguramente, Fran, o esas fechas de septiembre en Japón. Que yo creo, Nacho, Juan, por cierto, creo que vamos a ir apuntando de NX y de que no vaya a estar, que tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir y con el hecho de que Nintendo prefiera este tipo de anuncios, que son presumiblemente importantes, y hablamos de nueva máquina y demás, sí. Sacarlo del E3, hacerlo en un entorno en el que seguramente no tenga los ojos distraídos por otras cuestiones, y donde efectivamente todo se reparte mucho más la atención del usuario. Justo lo que decíamos antes, como le pasa como con Rockstar, el impacto sea otro, anunciar, ¿no?, una máquina nueva, lo puede hacer en su propio evento, que es lo que hará. Exacto. En septiembre. Exacto. Vale, creo que se han caído, chicos. Se han caído los chicos. Sin batería. Pues nada, no lo van a poder contestar, pero la reflexión que hacíamos, yo imagino que habrían estado de acuerdo y que van de acuerdo y van por ahí los tiros. Nos preguntaba alguien sobre Sonic. El tiempo aniversario. Sí. Sí, bueno, ya han dejado caer que estaban haciendo un nuevo juego. La verdad es que un anuncio. Me gusta mucho cómo está Sega encarando la nueva era de Sonic, sobre todo después de la serie de tropiezos que han tenido con los últimos títulos que han hecho bastante. Que siga vivo ya es. Bastante daño. Que siga vivo bien. Y que siga vivo con un enfoque mucho más social y hacia el fan tradicional, a mí me parece bastante atrayente. Entonces, sí, con el tema aniversario, pues oye, no está de más que miren un poco a lo que fue y todo lo que se pueda rescatar para bien de aquello. Por cierto, nos ha contado por aquí, por en interna, nuestro compañero Paco, que acaba de salir un teaser de Crackdown 3, que estará también en la conferencia de Microsoft y no lo hemos mencionado. Scalebound también. Scalebound, Record, que decía Nacho antes. Crackdown 3, ya sabéis, se anunció aquello. A mí me parecía más una demo técnica que otra cosa, prácticamente. Y se anunció que iba a salir antes el multijugador, lo iban a lanzar después la campaña. Aquello quedó un poco raro y no sé, algo deberían anunciar ya, porque lleva desde la nube, que al final se ha quedado en el cielo. La nube se despejó y aquello no va a salir nunca, yo sé, ya veremos. Y respecto a lo de Sonic, ¿qué dices? ¿Tú qué preferirías? ¿Un Sonic Adventure ahí o un 2D retro? ¿Sabes lo que pasa? Que yo les tengo ya miedo a los 2D retro. Después del 4, que fue un poco, yo qué sé, un poco pluf. Y un Adventure estaría bien siempre y cuando pues, se hiciese con el suficiente cariño, porque también ha habido muchos intentos de
rescatar un poco el espíritu del Sonic Adventure de Dreamcast, que también tiene sus, pues, gente que no está tan a favor del sistema de juego de Dreamcast, y esos intentos tridimensionales no han quedado siempre todo lo bien que deberían. Yo es que realmente, yo soy muy fan de Sonic, de siempre, pero tengo la duda de si el sistema de juego de Sonic, que es bastante sencillo y es muy velocidad pura y dura, que en aquel momento funcionó maravillosamente bien, plataformeo muy sencillo, todo como muy básico, trasladado a los tiempos en los que estamos. Es decir, Sonic es eso, y el problema es que la gente quizá eso ahora mismo no lo encaja bien. Te lo respondo con una sola palabra. Otro... Nostran Ricus. Doom. No, yo te diría Mario, tío. O sea, Mario tenía el mismo problema. El problema es que sí. Sonic, Sega, no tenía Miyamoto, y Miyamoto... De repente, de un Mario, que ya sabes lo que era Mario, era más y un Galaxy. Bueno, pero yo, sí, eso sí es verdad. Lo de Galaxy, de repente, es un giro interesante. Un Super Mario 64. Pero el 64, yo creo que tenía, aunque no tiene absolutamente nada que ver con el juego 2D, pero el juego 2D se prestaba a hacer eso. Es decir, en Mario hay un componente que no está en Sonic de habilidad, de no sé cómo decirte. En Sonic es todo mucho más llegar al final del nivel y que no te maten, y es un poco todo más sencillo. No sé, veremos lo que pasa, pero... Yo, como muchos, temo por el pobre Sonic, que lleva años padeciendo. Y con razón, pero bueno. Hay más cosas, porque ya estamos cerrando. Nuestros compañeros en Los Ángeles se han caído y no sé si podremos despedirnos de ellos. Si no, lo haremos nosotros y les escucharemos y veremos de nuevo mañana. ¿Algún mensajito más, Enrique? Que bueno, por aquí dice, por ejemplo, Ferran Roed, que sin tener igual la ilusión a la conferencia de Microsoft, para ver qué se moverá a PC, claro. Aquí ha hecho un poco el troleo. Bueno, Gears of War 4, que este tiene que ser también su E3 después de la beta que vimos hace un par de meses. Ahora se enfrenta ya a las puertas de mostrar la versión final, porque sale en octubre, si no me equivoco, octubre, noviembre. Y ya, de hecho, ponían justo semana el director del proyecto, Rob Ferguson, ponía un mensaje en Twitter en el que comparaba la versión de la beta con la versión que ya tienen en desarrollo, y se veía una ampliación visual bastante sólida de lo que se veía hace un mes y medio. La beta dio miedo, ¿eh? O sea, sí. La beta, las animaciones, texturas, iluminación, aquello fue como... Bueno, y lo que enseñaron el año pasado dio más miedo todavía. No veo. Sí. Hay que meter un poquito de luz ahí para ver cómo funciona, pero, hombre, deberían dar un salto gráfico. Estamos hablando de... que Gears of War seguramente tenga más fan en España a nivel de jugabilidad en multijugador que el propio Halo. O sea, que poca broma con esa franquicia. Una franquicia que ha sido de siempre de peso en Microsoft. Bueno, más cositas. Alien Isolation 2, dice Javier Ríos por aquí. No estaría mal, ¿eh? El primero fue una maravilla. También apuntaban Shadow Mordor 2, también se rumoreó en su momento, se quedó un poco parado y... Warner. Sí, veremos, yo creo que lo puede anunciar, ¿eh? A mí el primero me pareció una maravilla y tenía muchas buenas ideas con el sistema Genesis este. Rocksteady no creo que haga nada de anunciar nada ahora. A pesar de que es evidente que tiene un proyecto entre manos, pero... Veremos a ver. Pero sí, a mí sí me gustaría ver un Shadow Mordor 2. O sea, me gustó mucho el original y creo que podría funcionar muy bien ahora con la potencia. Sobre Alien, por cierto, que tú seguro que lo sabes bien, hay película nueva el año que viene, creo recordar. Hay dos proyectos en marcha, ¿eh? Y la película nueva salió un poco de dato argumental de hace unos días. Cuidado, y digo que a mí me cuadraría mucho un Isolation 2 a partir de coincidiendo con la película. Sí, hay dos proyectos ahora y vendría bien para ese impulso también a la... Y de hecho la historia de Alien Isolation es muchísimo mejor de lo que vimos en Prometheus, pero es que era fácil, claro, después de lo que vimos en Prometheus, vamos, cualquier cosa. Bueno, pues casi que nos vamos a estar viendo. Parece que tenemos de nuevo a Fran y a Nacho, a ver si podemos despedirnos de vosotros y casi que con lo que digamos ahora, sobre todo de cara a orientar a la gente cuál es el mapa, ¿no?, para los siguientes días y todos los eventos que tenemos, lo vamos a ir dejando. Chicos, ¿nos oís? Perfectamente, estamos, la estabilidad es simple, es buena, sí, no, pero realmente tenemos un problema de alimentación entonces, les digo, aquí en medio de la calle, si una unidad móvil de 12.000 euros, pues es lo que hay. Igualmente, está todo dicho, vamos a despedirnos, salvo que tengáis algún tuit, alguna pregunta interesante, si queréis, hemos comentado todo. Claro, yo creo que podemos... aprovechar los últimos minutos para dejar claro lo que se nos viene encima desde mañana ya y un poquito qué va a ser de vosotros también en los diferentes momentos, etcétera. Reíros, ya lo iremos viendo cuando estéis ahí corriendo de un lado para otro. Sí. Nacho, déjame... No, pero testimonio a lo que tenemos muy poco tiempo, que estamos... Pero testimonio lo complicado que es hacer esto en directo, lo difícil que es, una cosa que no hace nadie. Lo complicado que es esto, te lo da, que es que somos el único medio de España que hace esto, o sea, ya tiene que ser jodido para que no lo haga nadie más, ¿no? Así que bueno, nada, en principio creo que salvo un pequeño que hemos tenido aquí,
podéis estar tranquilos que las retransmisiones vamos a mantenerlas durante todas las conferencias. Uh-huh. Igualmente también estamos generando más piezas de vídeo que iremos sacando hasta... No, ya, si es que empezamos mañana ya la guerra, Fran, pero bueno, tenemos desde el hangar, que es donde... No, perdona, desde el Novo, del Hotel Novo, Electrónicas, mañana a la 1, que, bueno, perdona, tenéis ahí las horas en España. 10 en España, si 10 de la noche. 10 de la noche en España, perfecto, para acompañaros con la cena. Exacto. Después, desde ahí, haremos sesión de gameplay, probaremos Fallout, probaremos Titanfall, veremos qué pasa con Mass Effect Andromeda, Battlefield, uh-huh. y nos iremos a el hangar, que es donde traslada la conferencia Bethesda este año, sí. con, bueno, lo ya dicho, Skyrim Definitive Edition, uh-huh. contenidos extra para Doom, veremos qué pasa con Fallout 4, posiblemente el anuncio de The Evil Within 2, y sobre todo, Dishonored 2, que será la gran estrella. La gran apuesta, que creo que es lo que va a encajar ahí, Fran. Ahí creo que tiene que ir Dishonored 2. Muchas ganas de usar guiño de nuevo. Muchas ganas de usar guiño de nuevo. Después, ahí cerraremos muy, muy tarde. Esta creo que es a las 4 de la mañana, hora española. Y creo sí. que está previsto para hora y media, dos horas. Con lo cual, se va a hacer muy tarde, caballeros. Sí. En fin. Y la siguiente, como siempre, habitual, Microsoft desde el Gallen Center, uh-huh. con el Xbox Media Briefing. Vamos a ver qué hay novedades hay respecto a los títulos del catálogo, que ahora ya sabéis, son ecosistema Windows 10, compatibles con PC, y pues incógnitas sobre este modelo Scorpio y el modelo Slim. Uh-huh. Desde ahí, muy seguidos, nos iremos a la conferencia de PC. Fran, ya os he repasado un poco qué va a estar presente, qué se puede esperar. Desde ahí, quien esté invitado irá a la conferencia de Ubisoft. Y para terminar, como siempre, PlayStation con su conferencia de prensa desde un nuevo lugar, que no va a ser el LA Sports Memorial Arena, que está en obras actualmente. Uh-huh. Y eso va a ser un poco la jornada que, si queréis repasar, me deja un poco las horas en el Franja Horaria Española, uh-huh. apuntáis, las tenéis a mano. Sí, bueno, las 6:30 de la tarde para la conferencia de Microsoft. Un poco más tarde, ¿no? Parece. O 6:30. Empieza a las 6:30. Nosotros otros años, y lo haremos supongo que así, conectaremos un poquito antes, pero el pistoletazo sí. en directo del evento sobre el escenario será a las 6:30. Vale, pues probablemente sobre las 5 es cuando aparezcamos nosotros, porque también es una conferencia que cierra y cierra. Y el año pasado tuvimos problemas, así no nos dejan entrar. Luego nos vamos a la conferencia de PC, como decís, que es a las 9 de la noche. O sea, ahí hay un ¿sí? hueco suficiente como para que podamos comentar todo lo que haya pasado en la de Microsoft. Como decías, Nacho, en torno a los 90 minutos, pero a las 10 empieza Ubisoft. O sea, que si son 90 minutos va a haber ahí un poco de overlapping. A la carrera, como siempre. Sí, no pasa nada porque siempre están acostumbrados a hacer esto, Juan, a un poco esperar a que llegue la gente. Si no, no tiene sentido hacerlo. Vale, y terminamos con la PlayStation. ¿A qué hora? Que es a las 3 de la madrugada, hora española. Vale. Perfecto, esa, ojo, todo el mundo ahí a trasnochar con mucho Red Bull y pizza y a perder los abdominales. Bueno, todos los que, gente, los que habéis estado siguiendo este directo a estas horas en España, que serán las 10 de la noche, ¿no? Sí, efectivamente, 10 de la noche, pasan 2 minutos. Gracias por haber estado ahí, disfrutar mucho del sábado noche. Recordad, hashtag E3MediStation, vamos a estar ahí. Fran, gracias por estar ahí y espero que sigamos con vuestra compañía en esta cobertura. Vamos a dar al máximo para que tengáis L3 en vuestras casas. En vuestros salones, viéndolo desde streaming, desde MediStation, también desde otras plataformas que no sabemos cuáles. Así que nada, Alfonso, Juan, gracias Enrique por haberte sumado habernos abandonado, pero se agradece que reforzó el equipo. También un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Sergi, a nuestro compañero Ángel que está con Redes con Noticias y a todo el equipo que se queda en España reforzando para que esta cobertura sea la mejor. Desde aquí también gracias a la buena labor y a la cintura que tiene nuestro compañero Dani en la producción y nuestra compañera también Karen reforzando un poco todo. Habéis visto los exteriores de convención gracias a las fotos que ha lanzado ella. No me dejo a nadie. En fin, gracias a todos de verdad y a seguir trabajando en esa dirección. Pues chicos, a los cuatro, un abrazo grande. Energía máxima, que descansen efectivamente porque mañana se les viene encima una muy buena. Y nosotros vamos a aprovechar ya para despedirnos, no nos enrollamos más. Alfonso, Enrique, nos vamos a preparar. No nos vamos por ahí de traca, deberíamos. Hay que repostar fuerzas porque lo que se nos avecina a nosotros también es tremendo. Pero sabiendo que estáis ahí apoyándonos, ya lo hemos visto hoy con todos los mensajes en avalancha que habéis mandado en Twitter, es suficiente motivación como para que encaremos esto con ánimo y con energía. Aparte con la ilusión lógica de que es un E3, otro E3 más, van pasando los años y aquí estamos, sí señor. Enrique, Alfonso, nos despedimos de la gente. Sí.
hasta mañana y a darle caña, que es lo que toca, a ver qué nos sorprende. Eso es. A coger fuerzas, como debe ser. Muchas gracias, chicos, y pasadlo bien si salís esta noche con mucho cuidado, que no haya de mañana resacas raras que os impidan estar pendientes de esa conferencia de IA, que es la primera. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao.